Hola, 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 hola. ¿Cómo anda la people? Tanto tiempo, ¿no? Que no nos veíamos, ¿eh? Bueno, algunos saben que tuve una pildorita por Twitch. ¿Y por qué llegamos a este directo? Porque me falló Trending War. Parece que es un tema de memoria, por lo que creo. Imposible streamearlo. Y probé con el Open, anduvo bien. Y me dio nostalgia volver a streamearlo, así que digo, bueno,
Hacemos borrón, cuenta nueva y en un ratito arrancamos bien de cero, como debe ser. Como caracteriza a mi persona, ¿no? Tratar de que sean prolijas las cosas en lo posible. Así que acá estamos, gente. ¿Cuánta gente? Qué lindo que vino gente a pasarse por acá, ¿eh? Primero que nada, voy a saludar a mis amigotes acá del Discord que están invitados. El señor Carlos Alberto Daniel Dovelli. ¿Qué tal, gente? Más conocido como... Google Blitz Games. Google Games. Esa voz ya la conocen, ¿no? Ese timbre de voz ya se conoce. Está el señor Claudio Forrandes. El celular no le quiere conectarse. Bueno, tranqui, Claudio. Por lo menos estás escribiendo acá, así que bienvenido, Claudio. Anda por acá dando vuelta. Y está, calculo, para muchos será una sorpresa. Algunos ya escucharon algo. Preséntese, señor, sin decir quién es. Diga hola. Hola, hola. Pero no imponga la voz, esa es su voz, ¿no? Sí, esa es mi voz. No sé qué otra voz querés que ponga. A ver, gente, si se animan. Capaz que ya los que ya lo conocen ya saben, pero... El que está de fondo escuchándose por primera vez que mi directo, bueno, el otro fue fallido, así que no se escuchó. El señor mismísimo, preséntese, señor. Ahora sí. Buenas a todos, yo soy Frank C. Frank C. Hago material para el simulador. Gran colaborador del canal, señor, gran colaborador del canal y de la comunidad, ¿eh? Colaborador del Michi. Al que le sacamos la plata gracias al Michi. El único que ponía unos billetes. Qué grande. Bueno, ahora sí, vamos a, oficialmente a... estoy entusiasmado porque estoy contento porque... Volví un ratito al Open, que eso está bueno. Y el Open Rail, el Open Rail. El OBS de golpe están dando todo ahora, no sé qué le pasa. Problemas técnicos. Bueno, solucionado, gente. Y estamos todos bien, con salud, con todo. Así que estamos bien y acá le damos, ¿eh? Así que, primero... Como siempre, el número uno de los seguidores, el top uno allá, solito, el señor Marcos Guzmán. ¿Cómo anda, Marquitos? ¿Todo bien, querido? Qué grande, siempre primero ahí dando vuelta, apoyando con todo, el amigo Marcos. Muchas gracias, Marcos. Como también ahí lo tenemos en el chat a Frank. Claudio Fernández, como yo lo saludé antes, bienvenido Claudio. Daniel Aranda, no me esperaba Open, qué bueno. Sí, Daniel, vamos a tratar de volver un ratito a la comunidad lo posible. Así que bueno, aprovechemos que estoy todavía y le damos, ¿eh? Así que bienvenido. David Saucedo también, ¿cómo estás, David? ¿Todo bien? Néstor Acuña, qué grande Néstor ahí, ¿eh? Apoyando también, ¿eh? Muchas gracias, Néstor. Tenemos las tres estrellas, sí señor. Augusto Fernández también, bienvenido, ¿eh? Lo acabo de ir a grabar, dice Augusto Fernández. 563, buenísimo. ¿Qué más? Facundo Lagrasta, también bienvenido. Hola gente, buenas tardes, dice el señor Ignacio Frank. Mira, otro Frank, 107. Qué bueno, yo estuve bien. Me fui a Sarandí a grabar la Expo de Bondi, Auto y Cementerio de Avellaneda. Ah, muy bien. Bien, Ignacio. Tal enorme compañero youtuber, el señor Juanjo16, que está remontando su canal nuevamente después de que fue saqueado, robado, ultrajado, pirateado, vaciado las cuentas. Para hablarte de mi sufrimiento. Y ahí está, porque encima se escucha la voz. No, estoy detallando lo que a usted le pasó, señor. O no fue así. Faltó que seas violado, boludo. Bueno, fue una violación también porque sentís que tu intimidad se va al carajo, boludo. Así que es una violación digital eso, totalmente, boludo. Pues todas tus cosas ahora te la han pirateado. Así que, ¿cómo anda, estimado querido Juancito? Acá estamos. Bien, prendido, Juancho. Me acabo de enterar de la noticia que te gastillaste una 3070. En realidad no es pero... GTX, es RTX, pero bueno. Ah, dice GTX quedó. GTX le pusiste, sí, eso. Tengo que cambiar. No, por eso le tengo que cambiar los mensajes predeterminados. Viste, vos podés poner mensajes predeterminados de carga. Uh-huh. De ahí lo tengo que borrar. Pues si no me queda la 1070 vieja. Claro. No, GTX. Ah, es RTX. ¿Y qué hiciste con la 1070? ¿La vendiste? La tengo ahí, boludo. Estoy esperando sí, algún samaritano la quiera comprar. Véndemela. Pero si vos ya tenés placa. Oye, véndemela. Yo te la vendería, pero como yo no te la voy a mandar por transporte público, es una locura, boludo. Si tenés a alguien que la venga a buscar.
Voy yo mismo. Yo no tengo drama, te la guardo, bola. Tucumán, retiro. Yo la guardo. Yo se la vendo a gente conocida porque no quiero ni publicarla por Mercado Libre, ni Facebook, ni nada de eso. Sí, porque después no quiero que. No quiero cuando llene a la casa. No me anda, ¿viste? Y la rompieron en el medio del camino, anda haciendo sí. Cagado. Yo la máquina la saqué andando de la máquina, así que. ¿Qué más está por acá? Lito B, ¿cómo estás, Lito? ¿Todo bien? Y. ¿Qué pasó? Frank, le están borrando el mensaje al bot. Y bienvenido al Nightbot también, que hace rato no lo habíamos. Bueno, sin tantos problemas. Juanchi, no sé si a vos te ha pasado. Hoy me estuvo fallando el Twitch. Sí. Y también acá el YouTube con Trending World, que volví ahí medio raro. ¿El juego medio te falló? Viste, se le guiaba todo, ¿no? Se le guiaba la transmisión. Ajá. Y digo, bueno, será lo OBS o será Twitch. Me vengo de YouTube, lo mismo. Y me di cuenta, cambiando entre ventanas en el OBS sin meterme al juego, o sea, mientras estaba en la ventana del OBS, no la guiaba nada. Tocaba el juego y se la guiaba todo. Uh-huh. O sea, me parece que es un problema de memorias. De RAM. Sí, puede ser porque. No sé si es que tenés 16, ¿no? Sí, pero me quedo muy corto. No debería ser un problema. El procesador me parece que sí. El procesador me parece que está un poquito veterano, tipo que no combina un 6000, un i7 de sexta con una 3070. Tenés que ponerle aunque sea una de novena o de décima. Y ahí ya por ahí puede tirar un poco más, digamos. ¿Vos qué dices? ¿Que se cuello botella? El tema claro, es que la mother de para un novena décima. Claro, la madre también hay que cambiarla, claro. O sea, si cambia no, no, es para eso, dice. Está preparada para eso. Mira, bueno. Verdad, cambiaste hace también poco con la mother, ¿no? ¿Cómo? Cambiaste hace poco la mother, ¿no? No, el mother no lo cambié nunca. Ah, lo cambiaste nunca. Vale, lo cambié cuando armé la máquina nueva, esta, cuando hace 5 años. Y bueno, pide una 3070 como recomendada, ¿no? ¿Te pusiste a jugar los gráficos al Ultra? Boludo, me anda bien el juego, es cuando transmito. Es el quilombo, es la transmisión. Bueno, sí, o sea, el juego anda perfecto, anda todo perfecto. O sea, cuando transmito me pegaba unos tirones feos, ¿viste? Y sí, viste, a veces tiene sus días. Y el OBS también me estaba fallando, porque el OBS de tanto no me dejaba sonidear. Me parece que por la exigencia, porque hay que destinar recursos. Ese es un barro más o menos. Eso me pasa cuando te vas a. O sea, como yo tengo una 2060 y yo juego los juegos justito, digamos, pues justo. Para eso, pide juego, eso, hablando de juego. Sí. Tengo que bajarle los gráficos y destinar recursos para streamear y para jugar, digamos. Por eso me iba a 15, 20 FPS allá cuando streameaba. Ah, se te cae la mierda, boludo. Claro, o sea, si yo lo juego, tipo, si lo estoy grabando, de 10 anda el juego, sin ningún problema. Tiene unos tirones, pero no tanto como en stream. Sí, yo creo que. Yo creo que. Realmente hay bastante queja en general, así que me parece que. Pues los juegos están o mal optimizados porque no pueden pedir tanto, boludo. Sí, te pido una 3070 con un i5 de onceava. No, 3070 es un asco, boludo, que pido. Bueno. Y el SinRed también está bastante pesado, boludo. ¿Quién habla ahí? Yo, Clau. ¿Qué hace, Clau? Bueno, muchachos, esperen que. Finalmente. El disco de mi celular es una. Ahí está, potelo, dígalo, sáquese la bro. Dígalo. Che, pará, ¿cómo arrancaba? Yo me olvidé cómo arrancaba esto, boludo. Porque este tren hay que prenderlo, pará. Ay, ahí. Ay. Es una mierda. Voy a seguir merendando, ya vengo y. Dale, amigo. Quédate ahí de fondo. Bueno, yo creo que está. ¿Qué había que hacer en este juego, boludo? Para esto prendido. Din off, prendemos luces, está todo nada más. Había que hacer algo más en esta máquina, porque tenía más cositas, creo. A ver si sale. ¿Se pone marcha o no se pone marcha? Y cruzar los dedos. Está sonando una alarma, ahí está. ¿Sabes qué? Estos packs los compré y nunca los usé, boludo. Tengo un montón de material ahí sin usar, boludo. Che, ¿qué es la alarma que me suena? ¿Alguien sabe? Me está sonando una alarma, boludo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? A ver los expertos del Open.
¿Viste como si tuviese con confirmar? A ver. Otra vez la alarma, boludo. ¿Por qué esa es la alarma? Apreta Z cuando suene. Para ver. ¡Eh, Aki! ¿Cómo anda, querido? ¿Qué haces, Aki? ¿Cómo vas a hacer ahí? Aki, querido, qué grande, Aki, vete por acá. No va para Junín, Aki. Dios, cómo se mueve la suspensión de esos coches, hermano. Están rebotando, boludo. La vida misma, ¿no? Pasa que no se ve. A ver si puedo un poquito esta vista, que sea un poquito el material que hay. Es parecido al que va a Mar del Plata. Son todos iguales aquí. Y el que va para Gado y el que va. Son los chinos. Y el que va a ir a Mendoza. Y el que va a ir a Mendoza. Está. Va. Con, uy, la velocidad, con la velocidad que vas, va a ser exactamente igual el de Mendoza. Con esa velocidad. Me está matando mal la alarma esa que se me prende. ¿Alguien sabe alguno de los que esté por acá? Fíjate si tenés la alerta en cabina activada. Ahí está, ahí está. Ahí toqué la Z. ¿Qué es? ¿Como el ATS? Sí, tenés el hombre vivo, es el hombre vivo la máquina. Ah, mirá qué bueno. Ah, está interesante. Nunca lo había usado. Sí. Me gusta, siempre me gusta. El bastante... MCTS original también aparece como hombre vivo. Ahora depende cada 5 segundos. Es un poco de hincha huevo eso, no, pero. Es la idea. Cada 5 es un montón, boludo. Dale, que quiero pegar la vuelta ahí. A ver si se ve del. Pero se frena o no pasa nada, es puro ruido, ¿no? Y capaz que te tira el. Si deja de sonar cuando vos apretás. Sí, sí, deja de sonar cuando yo aprieto. Y capaz que te tira la emergencia si no. Ahí vemos un poquito. Por la duda no pruebe. En algunas locomotoras no me llega a arrancar muy bien, digamos. Pero esta es la primera vez que lo veo funcionar en el juego, nunca lo había jugado así unas. Menos mal que esta dice Forger San Martín, la 04. Vamos a meter el caño. Lo bueno, gente, vamos a romper límites de velocidad. A ver. ¿Se escucha la máquina ahí, chicos, o se le sube un poquito el volumen al juego? Voy a subir un poquitito al juego. Porque creo que está bajito, ¿no? Ustedes me dicen, ¿eh? Y subir un poquito, solo un poquito, porque si lo subes un poco más, ahí no se te va a escuchar. Ahí está. Porque esta no es ruidoso el motor, esta máquina. Lo único que no me gusta del relay es las sombras muy duras, boludo. Es mucho la diferencia entre de sombras. Mira cómo va, boludo. La voy a poner a tope, ¿eh? Vamos a hacer que la... Vamos a hacer que va la vía está a 160, tío, después fuera de la local, ¿eh? José sepa la primera parada. Ahí tenemos tráfico. Che, pero es mucho, 5 o 10 segundos. Entonces guarda la actividad y fíjate si podés desconectar el
No, si me empieza a romper los huevos, lo apago, pero... Todavía me la banco. También porque te evita que te duermas. ¿Está todo bien ahí, chat? Los que pueden chequear la transmisión, si está todo correcto. Creo que es la primera vez que estoy usando esta máquina en San Martín. Del pack que había comprado hace un montón. Velocidad para esta tram, 80 es. Es mucho, 80. 80, hasta Palermo tiene 80. Vamos a meterle para tantos. Fabi. Nadine Rajin, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas, Nadine? Luces de. Creo que tiene luces esto, ¿no? La barra. Con la tecla Ahí está. Lo apagué. Muy bien. Mirá, las luces y todo. Está genial, bro. Luz de cabina. Genial. Después de Palermo, Mac. 60 hasta la cuádruple. Vamos a meterle más pata a esto. Y después dale 60, 70. Que... Sí, la trama más recta de esta ruta me la conozco bien. Así que en las partes más o menos se puede picotear. Y todo. Hago línea factura. Me gusta la maquinoli, ¿eh? Es el pack de pago, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Está muy lindo. Algunas tienen, creo que la de Mar del Plata tienen hecho el agujerito en la. Y la. Tienen el agujerito hecho en la. Donde está la cámara. La semana que viene viajo dentro de Mar del Plata. Buenísimo. Es el único que jode. Está la luz, está bien. Es muy oscura la sombra, boludo. Yo, mira qué tráfico acá hay, ¿eh? Es como el edito de trenes acá. No está la trinchera, chicos, así que olvídense, ¿no? ¿Qué trinchera? Y la trinchera que tiene San Martín ahora, está elevado. No es trinchera, perdón. Perdón. Tienes razón, Cugel. La... El viaducto. El viaducto, es verdad. No me sale, perdón, le pifié. El hombre vivo, Pitamaco, los trenes... Alemania. No, están andando, no hay en esos trenes. Están acumulados ahí, pero andan. Sí, como salta la alerta. Se ve algo así, algo se ve. Se va a tener el sol en contra. Creo que tiene otra bocina esta. Brutal. A telepower. Acá vas a tener que estar con muchos bocinazos, eh. Qué buena bocina que tiene. Che, qué acumulo que hay acá, boludo. Por lo que veo, tiene más tráfico que la vida real. Sí, está un poco exagerado el tráfico. Sobre todo ahora.
¿Puntos tiene actualmente 7 formaciones en circulación? Así parece. Sí. ¿Dónde siguen con esa cantidad que va? Aprovecho a hacer spawn, lo que no estén al tanto, no sé Claudio si usted lo vio, hicimos un, salió un video nuevo en el otro canal, hicimos la exploración al traslado que hicieron del Mitre. Sí, ya lo vi a Ingeniero Matwit. Muy bien, muy bien. ¿Y le dio like? Sí, por supuesto. Mentiroso, debe ser de chequear y nada. Es una basura. Mierda, ¿verdad? ¿Qué de tráfico, boludo? No hace una mierda, ¿no? Encima con la rejita y el sol de frente. La reja molesta bastante. Sí, pasa que ¿cómo la sacas, boludo? Igual estas son finitas y otras son muy, mucho más gruesas todavía. Andan 6 nada más. Mi papá viajó en el tren San Martín. Ah, sí, cierto. Pero esta semana se compuso una locomotora. Vamos a mandarle caña, ¿eh? Vamos a volverle el peluquín a los de Devoto. Espero que cuando caiga la noche se vea mejor la luz, ¿no? Si no, estamos jodidos. Linda la seca de... Muy bien hecho. ¿Y qué tal, Lito? ¿Le gustó? Norda, vamos rápido. Después salimos de Pilar, le digo. Bueno, entre José de Paz y Derky le vamos a dar caña ahí. Volví. Muy bien, muy bien. Oh, me has avisado antes, Augusto, te saludaba con la bocina. ¿Qué te pasó el otro día con los Bondi? Que te fuiste a jugar un rato al Fórmula 1, después volviste. ¿Cómo? ¿Qué te pasó con los Bondi? Con los compañeros ahí. ¿Qué hiciste, el que hiciste de los Bondi ahí en Multistream ahí? Ah, no, ese Multistream y que salió bien, digamos. Sí, pero vi que en un momento te tenía de fondo, estabas, te fuiste al Fórmula 1 y volviste. No, en ningún momento. No, estaba mostrando un adelanto. Okay. Adelanto de un video. Bueno, me tiró un comentario de un Fórmula 1 y bueno. Okay. O sea, pidiéndome que yo suba a Fórmula 1, digamos, y bueno, ahí tiré que yo tenía algo preparado ya. Para el siguiente mes. Hubiera estado bueno que hubieras hecho variante con reja. Pero eso no lo hago yo, Fabián, eso los que editan en material. Yo qué sé, no sé, no entendí la mierda, Fabián. No, pero está bien, es así la rija, ¿qué vas a hacer? Yo me acuerdo, Andrés Blajo
puso una parecida en la Cooper y no se ve una mierda. Le tuve que pedir por. O jugaba de afuera porque era muy molesta la reja. Bueno, acá la metemos hasta acá cero. Tocá bocina, ven que cero. Estamos a Peña. Cómo tira, se escucha el poder, la aceleradita que pega. Apenas traspases diciendo de la torre, ahí toca bocinazo a punto, ¿no? Por el tema del paso de nivel personal, venía San Martín. Ah, pasamos a Santurbaria. Así que bueno, estamos retomando. Ey, pintó. Entonces me estuvo fallando el otro juego, digo, probé con este, bueno, vamos a hacerlo bien, digo, corto y retransmito de nuevo bien, de cero. Claro. Preparo la actividad y le damos. ¿Y el debug qué pasó? No, el debug todo bien. Mostré la actualización que lo debías un montón. Sacaron un montón de líneas nuevas, creo. O hay dos por lo menos. Sí, ahí está. Ahora. Ah, ahí está, perfecto, listo. Viste, tengo el efecto del RTX de la cámara, como vos tenés. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo me decías, Marcel? Aproveché la RTX y le puse el efecto de la cámara que queda un poquito más suave, así, fuera foco. Claro, queda muy bien así ese efecto, digamos. Más cool. Sí. ¡Ey, José Antonio! Acá tenemos un español. Ojo, que no se entere de dónde anduve. Opa, José Antonio. De la comunidad de Sinra. Mirá qué nombre que tiene de YouTube. Lindo para olvidarse el nombre. González Bern, Gato Salvaje 2011, listo, ya está, con eso todo lo reconozco. Eso, sí. Ay, Dios mío. ¿Qué hace, José? Quita esta basura, ponte de Sierra. Oiga, ¿qué dice, señor? Ojo, estás con una comunidad del Open Rails acá, te van a linchar. Al pozo. No sé, pero yo le voy dando los 300 segundos. No me lo saques, Antonio. A ver, ¿se escucha Mau ahí? Ahí salimos de casero, chicos, Está. Y no te enteraste, Antonio, dónde estuve antes. Si te enteraba la tradición que hice, te caes de culo. Regalame tu PC, si no te hace falta. Yo lo juego, pero cuando haya gente. Obviamente yo, ya próximamente. Después anda a mirarte a Twitch lo que hice. Ahora vamos a pasar por mi ex ciudad, el Palomar. Tres del 9 del 14 19:55. Sí, pasa que estuve con otros juegos, Antonio. Y yo la verdad, digo, no me quiero quemar con el juego, así que... Me pasamos el Palomar. Así que bueno. Colegio Militar a la derecha.
Fabián Toquín. El viernes el evento también y todo. No, yo no. Ya no es como antes, José. Yo juego lo que tengo ganas. Aparte el viernes no estuve, estuve trabajando, estuve haciendo acá con el compañero Kugel. Fuimos a grabar el video, no sé si lo viste en el otro canal. Fuimos a preparar ese video, así que no estuve en todo el viernes. Pronto me voy a empezar a meter yo también al SimRay. Dale, hay que sumarse ahí. O sea, me desocupo, digamos, de todo lo que tengo pendiente, que son una banda de cosas, y le mandamos meche. Sí, a ver si somos más. Estaría bueno armar la comunidad, pero... Exacto, estuve en ese juego, José. Encontré una ruta interesante, la verdad, que la vi en el canal de Asterrom. Y me gustó, digo, mirá, voy a darle una oportunidad nuevamente. Pero solamente ese DLC, no pienso comprar todos, ni loco. Empecé a comprar lo que me interesa. Ahora hay 3 o 4 DLC de 2600 bancos, me parece. Sí. No, ese lo pagué así, pero pues, tenía un resto de dinero en Steam y lo volví a usar para eso. No sé si es muy íntima la pregunta que te voy a hacer, pero... Hágala. Tengo ganas de saber cuánto te sale, cuánto te dolió la 3070. Y eso te lo digo, igual te googleas la te enterás, boludo. Ah, no, claro, no sé qué modelo. Claro, pues. Ahí te lo digo, pará. Te digo el modelo. Y debe ser arriba de 200, porque yo vi la última vez, la 2060, que empiezan de los 120 en adelante. Ahí está. A ver. Oh, se aplica la emergencia. Oh, shit. Confirmo, Kugel. Si no toco, se apaga. ¿Y ahora cómo la saco de eso? Cortinas. Sacando la emergencia. Se activó la emergencia. A ver, ahí está. Todo por culpa de... De acá mi amigo. Pará. Es... Está aflojando ahí, por lo que veo. Sí. No, para que le esté buscando la placa. Decime cuándo te salía también. No, boludo, no. Por acá no se puede hacer esa cosa. Te dije que es muy íntima la pregunta y vos me dijiste que claro. Sí, pero no te dije cuánto. Ahí te paso eso más o menos. Un poquitito más barata de eso, pero está. A ver. Ya te va a pasar. Bueno, a ver, aguanta que se me fue la mierda el tren. A ver. Sí. Sí, me imaginaba. Pero no por Mercado. Si... No por Mercado Libre. Mercado Libre te cobran 10% más ahora. Claro. No sé si Mercado Libre, pero. O sea, no sé si ese precio, pero sí me imaginaba ahí, digamos, como yo pensaba, 200 por ahí más o menos. Bueno, no importa. Yo pegas a acelerar. Mira cómo acelera. Y Fumanchu está. Ahora se ve más realista el Open, ¿eh? Es por el reshade que tiene. Claro, le pusiste un shader ahí. Un shader, exacto. Cuando consiga yo el PC para jugar, ya no existe el servidor español. No creo, pero no sé, José. El sudamericano desapareció. Y está bien, si no lo están usando, es al pedo tenerlo prendido. Vamos a hacer de cuenta que no está la vía de Urquiza, la vamos a pasar por arriba. A todo trapo. De los que están acá, todo menos Claudio lo tiene el juego. Exactamente. Podés comprarlo, Claudio. No sé si te da después, cuando tengas la máquina, lo jugás. La máquina tengo. Lo que no me da es el saldo de
del Steve. Ah, pregunta, gente. Diga. ¿En qué año entraron en servicio la CDD del Belgrano? Eso, el Tucu no lo sabe. 18 puede ser. La CDD es la de carga, ¿no? La... Sí. Ni idea. Creo que 2017 habían llegado y creo que 2018, no me acuerdo muy bien. En el Urquiza, sí, hace muchos años hubo un par de accidentes. Y en esta línea también. Pasa que me caga que tengo que andar apretando el... A ver. El poquitito más cerquita. Que no se ve mucho la... El tren. Yo me voy a ir a filmar un videito. Bueno. Este. No, gracias por mucho. Pasar, amigo. Gracias por pasar. Igual vas a seguir, ¿no? Hasta que no le vas sí, a sí, sí, no, un rato. Hasta que me aburra. O hasta que me tenga que ir. Ah, bueno. Ah, sí, yo creo que sí va a estar cuando yo vuelva. Media hora. Dale nomás. Tranqui, dale tranqui, sí, dale tranqui. Meta, no te voy a ir un rato. Un abrazo. Bueno, se van, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. El banfileño lo avisé, pasa a Cien en un directo, Mac. ¿Cómo? Nunca pensé que te iba a ver a Cien en un directo. Y espera que pase la local, vas a ver cómo le voy a meter caña. Lo mismo digo. Y porque estoy fuera de horario, así que tengo que tratar de meter un poco caña. A ver, está bueno lo del apretar el sistema de seguridad, pero es muy rompebola cada 5 segundos, digo. O 10. ¡Ojo ahí! ¡Uy, doble salió! ¿Qué es eso? ¿Por qué sale así? ¿Por qué sale todo doble? Bueno, ahí, bienvenido, mirá, todo doble salís. ¡Le das a Salchi! ¡Qué feo que queda ahí todo doble raro! Para confirmar. Ahora pasamos, si no me equivoco, al teniente general Richeri, que es Bellavista, ¿no? Cambió el nombre. Sí, Bellavista. Preocupa las luces, ¿se verá de noche esto? Supongo que sí. ¿A quién, perdón por el la desviación del tema, pero a quién le puedo pasar una actividad del Belgrano para probar antes de publicarla? Los que están acá presentes, Frank o Claudio, ¿no? Sí. Frank, Claudio. Bueno, sé que tenés todos los consis, Mag, así que te la tiro vos también. Oh. Oh. Mirá que yo no tengo muchos consits, así que... Yo sí, la del Belgrano la compré y todavía no la usé. Imagínate que hoy hubiera una actualización en SimRail y me tiran la boca a vos por... Pero si yo no me bajé de SimRail, José. Pasa, no me quiero quemar, o sea, no quiero agotar el juego, por eso juego poco. Porque el juego todos los días te terminás aburriendo y no es la idea ahora. Por eso recurrí al DLC del otro juego. Porque me interesó la temática, me gusta cómo está ambientado y los modelos esos me interesaban, así que por eso le di. Traidor. Silencio, señor. Que no me agarre a este ron cuando se entere. Porque a él le decía traidor, así que... Él por lo menos tiene una excusa, él es embajador de Trenzing World, así que...
Igual sigo diciendo las mismas pestes, Antonio, ¿eh? No cambio lo que pienso. Sigo diciendo que es una basura el juego. En algunas cosas. En este último DLC se han rectificado, pero... Vamos a ver el power de esto. Sí, pero son las ganas que uno tiene, José. Es que te digo, no. Voy a jugar lo que tenga ganas y en su momento, no. No hago nada a pedido. Nunca fui metido a hacer cosas a pedido. La liaste en varios lugares, no solamente en Apogno. En varios, sí. Y la vez que se me ocurrió hacer un chiste, ¿no? Me dieron una en la comedia hispana, el admin. Y dije, no estoy para estas boludeces, la verdad. Por eso me desapareció un poco también. Vos ya sabés de qué hablo, José. Me da igual, boludo. Bueno, San Miguel. Lástima la luz, pero bueno, San Miguel es eso. Vamos a meterle caña, ¿eh? Esperamos José de Pala que sigue. Sí, diga. Carlitos, disculpame, pero yo no tengo los tradesets. Ah, ok. ¿Sabes que te quiero? No, sí, yo no digo que no, José, pero. Me desaparecí por eso también. Porque no. No le estoy dando mucha bolilla, la verdad. Mandarle 120, después fuera de la local se lo voy a mandar. Aparte, ahora tengo que parar acá, en José Sepas. Qué lindo cuando te conoces en la ruta, boludo. Qué lindo sería así conocérsela en el Sin Rail, que tuviese algo local. Cantaría, boludo. ¿Estaba nublado afuera o no? Pues podría cambiarle el clima. Mira, ahí se ve un poco mejor. Lo nublamos. Al lado va la Urquiza. Sí, está lindo hecho el modelo, ¿no? Muy bien hecho. No, pero estamos hablando acá, José. ¿A cuánto estamos? A ver. Allá estamos. A ver cómo frenará esto. Estos son 300 kilómetros la actividad, José. Ahí Salchi, ahí apareció Salchi. Gracias por el follow, Salchi. Si mi memoria no me falla, el siguiente paso de nivel es el desaparecido paso de nivel por redón. Ah, ¿lo sacaron? No sabía. ¿Qué hay, sí, están haciendo un bajo nivel. Ah, sí. ¿Qué puede ser? Está la escuela o la universidad, no sé lo que es a la derecha. La curva del galpón de locomotoras. A ver, esto está ambientado en 2010. Ha cambiado un poquitito. Bastante. Esto es una licencia. Estamos haciendo acá de. José Sepas está casi demolida la estación. Ah, lo están cambiando. Bueno, van a hacer un andén especial para la larga distancia. Ahí tienen, mirá. Los trenes. A ver qué más hay acá. ¿Frenará esta, o? ¿Cómo frena esta tren, o? No lo probé, ¿no? Ah, sí, frena lindo. Qué cagada la luz, que no sea una mierda, o.
Qué lindo que frena, me gusta, suavecita. Menos mal que conozco la estación, sé dónde está el límite, si no. Acá en la cabina de señales. Las puertas. Hay que abrir las puertas. Era. Boleta la Q. No, abrirla del otro lado. Shift Q. Ahí cerramos. No, lo que no me gusta es que no tiene luces traseras prendidas. Mira, Marce, el andén descendente hacia el 2 va a ser isla. Mira vos. Sí, van a ser islas, porque en el lado que va para el lado de la calle, del otro lado, ahí se está haciendo el andén especial para la larga distancia. Sí, Ron necesita mejorar la ventana de itinerarios. Sí. Transporte de Villa María, ¿cómo andamos tanto? ¿Qué haces? Transporte, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y Hernando Franchi también, ¿cómo estás? Bienvenido. Chocaste un auto en el paseo de acá, es como. Es Argentina, amigo. Furgón de Uofe, que se lo llevó puesto a Martita. Sí, señor. Fue allá atrás, entre José Paz y San Miguel. Bueno, acá le vamos a meter caña, ¿eh? Ponemos hasta Derki. Si mi memoria no me falla, fue a la altura del pozo nivel Irigoyen. Acá le metemos cañita, pues no está sol y verde tampoco en esta época. La próxima parada es Pilar. Qué lindo conocerse las estaciones, está bueno. Ochozo a fondo, vamos a ver los Ochozo. Ahí está a fondo ya. Todo está atento a la alerta. Porque en Argentina la gente está muy loca y cruza la pasión. Porque acá se hace lo que se quiere tratar, nunca pasa nada hasta que pasa. Por eso pasa la cosa, Antonio. No hay cultura del respeto, nada. La cultura del respeto se perdió hace años. Ahí vamos, yo estaba mirando el velocímetro, pero está acá en digital, lo tienen también. 93, 94, 95. Muy linda armada la cabina esta, la verdad. Felicitaciones al autor, ¿eh? Con el detalle de la pava. Sí. Ahí tenemos la pavita. Está bonito, ¿eh? La verdad. Laburito. Parte de sonido, me encanta lo bien laburado que está. ¿Somos a 120 con esto? Yo creo que sí. Hay que llegar a 160 con esa. Va despacito, pero va subiendo, ¿eh? 110, 11. El directo va fluido, ¿no? Sí. Dale, Néstor, un abrazo. ¿Todo bien, Marce? Yo acá firmé trenes toda la tarde. Muy bien. Ahí, con la pasión. Lo que tenía esta máquina, se podía apagar el motor, me acuerdo. Un botón es molesta, sí. Sí, tenés que ser más prolongado. No tan pegado. O sea, el doble de tiempo, por lo menos. Pero bueno, le da un toque más de realismo, así. Está bueno eso.
Y es la primera vez que lo veo en el juego. Yo, dice el 8, ya está hace rato implementado. No tienen ni idea que había. ...124, ojo, uy, la señora ahí en el medio. Acá nos vamos a hacer de cuenta que Argentina está perfecto, las vías, todo, así que le vamos a dar paliza. Qué lástima la sombra, boludo, no me gusta cómo se va. Voy a aflojar porque ahí viene. Derki, tampoco Derki puedo pasar a 130. Vamos a retirar un poco la velocidad para bajarla. Otro lugar donde viví un par de años, en Derki. Por eso tengo un cariño con el San Martín porque lo he vivido bastante. Voy a dormir, crack, que acá en España se adelantó la hora. Sí, sabía, ahora son las 1. Dale, José, gracias por pasar. Un abrazo grande, ya estaremos con él, sin red, no te preocupes. Gracias, José. Hola, Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes. Santiago, ¿cómo anda? Dale un abrazo, Antonio, cuídate. Estamos viendo por ahí. Todo bien por acá. Bueno, ahora sí, Viene Astolfi. Y después viene Pilar. De verdad, cómo me gustaría ver esta ruta, cualquier ruta que te la conozcas en el SimRail, por ejemplo. O en un juego que tenga buena calidad gráfica. Moderna. Y esto de sin tener que mirar la rutina ni nada, saber dónde están las paradas, sabes todo, está bueno. Viene el tren itinerante a Río Cuarto, Marce. Ah, mira que bien. Después de rumorea. Se rumorea que va a bajar a Villa María. Muy linda experiencia, seguro. Aprovechá, va a estar bueno. Si nunca lo viste, va a estar bueno. Lindo, lindo tren. ¿Con qué se guardaba? ¿Coge el F2? Sí. Por la duda, ¿no? Yo ni me acordaba, bueno. Y el tráfico se concentró todo. Estaba todo allá en Capital, boludo. Pusieron de huelga. No, ahora creo que va a haber alguno en Pilar. Hay una Stolfi. Ramón, ¿cómo anda, querido? ¿Qué opinás de los trenes de Buenos Aires, Mendoza, después de 30 años? Está buena la idea, es una paliza el viaje. A mí me encanta, cualquier tren que venga está bueno, pero ¿qué hacemos con el tiempo? Y salís el lunes a las 9 y media de la noche y llegás un miércoles a las 4 de la tarde. Sí, me hace acordar el Gran Capitán, boludo, cuando venía de Misiones, boludo. ¿Cuánto tardaba también? ¿32 horas? ¿Cuánto le ponía? Ponele, porque iba a 2 km por hora en la gran mayoría de los tramos. Es que, macho, si no armamos la estructura base de todo tren, que las vías, que estén en buenas condiciones, al pedo tenés un tren de alta velocidad. Buah, a esta velocidad, yo qué sé. A mí me da miedo que solamente sea populacho y... para bla 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 y después nada más. Y me tengo que lo mismo.
Ahí pasamos a Stolfi, ¿eh? Ahora vamos, llamo a Pilar, otra paradita más en Pilar. Si estuviera Gonzalo ahí, no sabe cómo diría todo. Y lo invité, pasa, ni le había avisado, salió de golpe esto. Quizás ya se... no sé si se debe estar ya viendo el directo o no. No, pues se mandó mensaje sobre. Bueno, a ver cómo estamos acá. Sí, ya estamos. Bueno, aproximando a Pilar, siguiente parada. Ah, el freno me encanta, pues clava, ¿eh? Que da orgullo en mi estación, mi 3D. Qué lindo ver ahí Pilar. La modelé hace tantos años esa estación. Hoy lo tenía que hacer, no sabría cómo hacerlo. Muy lento. Ahí tienen por lo menos uno parado. Y me está haciendo que no hace una goma. Qué feo que se ve el rillelo de la sombra, no me gusta nada, boludo. Es lo único que no me gusta. Mierda, mira cómo cambia el sol, ¿eh? Quedamos ahora. Mira, Mac, vos imaginate los andenes altos, elevados de Pilar. Más o menos ya entraste de toda la formación. Sí, a ver, y acá me queda un poquito de vida. Podría tirar un poquito más adelante, la verdad. Tenía un poquito más adelante. Pero bueno, nada, se bajan en. Y esos tanques todos también son míos. Qué lindo, boludo. Hace tanto no veo mi estacioncita. Para lo que no sepan, esta la hice yo, el 3D de la estación, los tanques, todo ahí. Ahí mi estación. ¿Cuántos años de esto? Bueno, a ver. Me cambié el perfil. Hola Mac, qué hermosa cabina. Ayer salió este mismo tren con los GT-2290-40. Gonza, desde afuera, de afuera. Ahí se ve bien el tren, ¿eh? Va a pasar por el otro cruce de Urquiza que ya no existe. Lo levantaron, pero lo dejaron a un costado. Claro. Bueno, a ver. Según esto, Mercedes P. Acá le vamos a dar caña. A pasar los gomazos por todas las estaciones. Manzanares, Cabré, bien. En el cruce con Urquiza.
Vamos a darle al 8. Después de Cabré viene Goldney. ¿Cuál viene? No, voy de arte. Ya me olvidé las estaciones. Ahí se me olvidó. El Sam. Así que Marquito, ahí vos que sos las estaciones. Esta ruta no está disponible. No, Ramón. Ya está cerrada por su autor. Lamentablemente. Si fuera por mí, por favor, no llames a la piratería, por favor. No llamemos a la desgracia. No llamemos a las desgracias. No, no, exacto. La bocaña. No, la cabina está muy lindo. Ahí lo quedé, ¿eh? Ahora regreso, Marce. Después de... ¿Cómo? Que ahora vuelvo. Dale. Ah, quería decir, después de Cabré está toda la vía, la de derecha, la descendente con pastito. Como más devaluadita está. ¿A cuánto llegamos? Buenas, ¿qué hace? 38.90. ¿Cómo andás? Manzanares, estábamos unos a 10 kilómetros y Cabré también. Esta parte hace muchos, pero muchos años, ¿eh? Muchísimos años la hice caminando. Hice Pilar Manzanares caminando y en otro tramo hice Cabré Manzanares o Manzanares Cabré en otro día. ¿130? Ese piteo que es ese el alerta, es como el hombre vivo o hombre muerto, ya no sé cómo se le dice. Es como el ATS, o sea, si no lo apretás se frena solo. Pero se puede desactivar en el juego. Ojo, vamos a pasar por Manzanar, ¿eh? ¿Descarrilaremos, Kugel? No lo sé, pero quizás con suerte aumentase un poco. Debería, la velocidad. Debería bajarle la velocidad al pasar por acá. A ver si yo voy a bajar algo. Pasamos Manzanares, aunque no lo vean, pero está ahí a la derecha. Ah, entusiasmado, Mac. La penita sí, se sí, nota. Sí. Que con la sombra no es una mierda.
Sí, no, ya entendí. Hombre muerto, es el hombre muerto, bueno. Algunos le dicen hombre vivo, por eso. La confusión. Los gallegos le dicen hombre vivo. Y es, hoy era el día para el banfileño, que le gusta correr. No, acá sí, acá le vamos a tomar la licencia, la vamos a meter de caña. No, encima esta parte va todavía no, pero los tramos antes y después de Mercedes es en volante. Una CKD, sí, CNR CKD 08, sí, está la 04. Tren de cruz del eje nunca más es. ¿Pero vos decís el juego, Ramón, o decís en la realidad? Porque sí, la realidad está muertísima. Hay intenciones de volver, pero... Y de a poquito. Recién van por la falda. Sí, recién llegan a la falda. Aunque yo en el relevamiento que hice, estuvieron limpiando obras, haciendo obras hasta Capilla del Monte. Limpiando y todo eso. O parte. Pero después de ahí, de Capilla para arriba, no hay nada hecho. No sé cómo estarán los puentes. Acá lo vamos a bajar. La velocidad que va ahora va a tardar 3 días en llegar a Cruz. Sí, sí. Cruz del Eje. Ahí viene el puente. Voy frenando un poquitito para no ir tan rápido acá en Cabré. Ah, le quema, está bien, no es feo, a mí me gusta. ¡Eh, Facu! Cabré es el actual terminal de los GB. Exacto, sí señor. Por eso acá la aflojamos un poco, vamos a pasar a 60. ¿Qué hace Facu? Está juntando gente, ¿eh? Hace mucho que no venía tanta gente por acá. No sé si de boca en boca o la avisa YouTube. No, últimamente YouTube no avisa. Pese a que tengo la campanita activada, lo avisa. ¿Y qué te enteraste por el por Instagram, Facebook? No, de pedo que lo vi, estaba al pedo. Pedo en YouTube y lo vi. Qué pedo es. Ahí avisó a YouTube, el amigo Facu. Igual abrí tarde, ¿eh? No, sí, qué suerte, a mí no. A ver si está el carga acá, yo ni me acuerdo lo que había puesto. Por encima lo que tiene las actividades acá en este juego es que vos pones cosas y después no te las tomas, no sé, es muy raro. No, el carga no está. Bueno, sigamos. No, se ve de afuera, boludo, brutal, boludo. ¿Ven? Ahí, eso, un poquito me ayudaron los chicos a decorar y le metí la vía a la descendente, le metí el pastito ahí, como la realidad.
No sé si ahora lo habrán prolijado, o sea, pero en su momento se usaba una sola vía. No sé si ya ahora no, pero... No, ya la... Entre Mercedes y Opendoor usan las dos vías. Ah, mira. Así que yo le dejé esa con pastita, o sea, menos rápida la vía. Ah, está entre Mercedes y... Soy yo, cuando pensé que ya de Cabred en adelante se usaba la ascendente, nada más. No, de Cabred a Mercedes se usa la 2, porque hace unos años, 3, Argentina se había renovado, va, renovado, reparado las vías, tras el último descarrilo. Me imagino la GT22 con el esquema de la CKD, es hermosa. Sí, no quedaría mal, pero. El mejor para mí es el de FA2, pero bueno. Igual todas celestes, las máquinas todas celestes es espantoso, bro. Un espanto, bro. Bueno, sí, chicos, hasta Mercedes. No la aflojo, ¿eh? Le damos ni acá. Es una pena que ya no haya más GT con el esquema chino. ¿Con esquema chino? Sí, que como tienen los eléctricos chinos. Ah, claro. ¿Azul con la raya blanca, decís? Sí, sí, si mal no recuerdo había dos, la A918 y no me acuerdo con el otro más. La 16. ¿La que se incendió? Sí. La 913, ¿no? Era, sino como... No. La 913 aún sigue con el celeste de... Pero no era la que se, ¿no era la que se había incendiado? No, esa era la 16, creo. No, con esa 913. La que yo grabamos en el video, coge. La 914, dice. 914, está. Para ver las estaciones del F6, ¿no? Sí. Sí, esta máquina no es feo el esquema, está bien, le queda bien. 9-14, gracias ahí, Augusto y David, no me acordaba. Bueno, a tope, a 8, ¿eh? Al 8. No sé si sigue con ese esquema, la verdad, nada, no te sé decir, Augusto. Te decía en un momento que el... Que iban a maquillar la parte que se quemó y que después iba a seguir el mismo esquema, no sé si, no. La verdad no sé si fue así. Palmira. Me encanta, Paco. Ahí se activaron las luces, creo. No estamos tan locos, Paco. Sergio. Hola, ma, ¿cómo estás? ¿Sabías que van a restablecer ramal Bosque Villa Elisa? No. Interesante, pero ese ramal no sé cuántos años está en una banda. Yo era pendejo y ya estaba desactivado. Si no me equivoco. No tiene idea de eso. Hace mucho que no. Muy linda hecha la máquina, la verdad. Los coches, todo.
21, ya estoy curtido. ¿Qué está diciendo, Facu? ¿Alguno planea tomarse el tren a Mendoza? Yo no tengo ganas, pero acá los compañeros no quieren todavía aventurarse. Volví. Muy bien. ¿Se grabó? ¿Cómo le fue? Sí, de 10. Full ruta por autopista. Rapidito. ¿Qué? ¿Ferbus? Más o menos. Más o menos. OMSI Ferbusilizado. ¿Cómo le sigues dando ese juego, boludo? Yo lo tengo ahí ya está, boludo. Le estoy sacando el polvo. Ya, ya lo estoy, boludo. Ya lo enterré. Ese es el 11 y ya lo enterré. Le estoy sacando el polvo, así que va muy bien. Salvo que me digas que hay una ruta argentina que me represente un montón. No, no creo, boludo. Y están trabajando en un mapa, no sé si te enteraste. No sabía nada. Proyecto La Matanza. Ah, mira. No, a mí hacemos un 53, boludo. Colectivo de toda la vida mía. EMD, ya es muy simple y aburrido. El esquema, menos mal que estás hablando del esquema. Es que antes le ponían las dos franjitas blancas, por lo menos, que sí, más quedaba, o menos zafa. Sí. Coincido. Para mí es el único juego de dulce decente. ¿El 11? Para mí lo que no me gusta el 11 es la optimización, boludo. Ah, Fabián no, dice que... El es una mierda la optimización, boludo. Es una pena. Porque fíjate que este no te crashea tanto como el 11, boludo, si lo comparás. El mapa que probé, este que hice con la autopista, que es un mapa... entre comillas nuevo, yo ya lo jugué. Es un dolor de huevos instalarlo. Y yo, bueno, inclusive cuando lo volví a probar de nuevo ya con esta, digamos, o sea, lo volví a reinstalar, digamos, me iba a 2 o 3 FPS. No sabía, boludo, por qué era, y era por un colectivo que pedía el mapa que me estaba faltando. Y ahí ya empezó a ir a otra vez 40, 50, 60, como de costumbre, digamos. Así que, imagínate. Así es un dolor de huevo cuando quiere este juego de mierda, pero bueno, es así. Ah, por eso sé que no quiero renegar más, boludo. Sí, hay que tenerle paciencia, si no, lamentablemente no se puede. Se usan mal los bondis en el ETS, en el Eurotrack. Va a sacar completo los talleres Alianza. ¿Y van a sacar los talleres? Capaz que no sabés, pero no he leído esto, ¿sabés? Donde está el Chapa 16 y la tragedia de 11, taller de Victoria, ayer pasé los vi. ¿En Victoria está? No sé decirte. Vamos a sacar por completo talleres Alianza. Los cargas que vengan a la zona van a ir a los talleres de Aedo. Van a comprar máquinas chinas para el Sambo. No, ni idea. No puedo decir mucho, juego básico. A todo esto, chicos, se dieron cuenta de la velocidad, ¿no? Milagro en el Open, ¿eh? No se quejen, ¿eh? Se lo está perdiendo. Le mando un saludo al Banfileña, le dedicamos a este tramo. 144, muchachos. A ver si rompemos récord. Ahí quedó, Kugel, ¿eh? Eso es lo máximo, Kugelín. ¿Hasta ahí? ¿Eh? Para, Mati. ¿Más con una G o una H, Mac? G. ¿Está limitado? La G es para 120. La H para 160. Sabía. ¿De high speed? Por fin, dice. Che, muy lindo el trencito este quedó, ¿no? Me gusta.
Anto tiempo, tenemos. Comer, dale, 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 gracias. ¿Hasta dónde vas a seguir, Mac? ¿Cómo? ¿Hasta dónde vas a seguir? Así, si no, por las dudas, los saludos. No, no, a ver si llego a... Si me banca la gente, me voy hasta Junín, pero voy a hacer una parada técnica para pasar una estación. Ah, entonces... Una parada técnica, capaz que en Chascomús, en Chacabuco, ¿no? Chacabuco. Hago una parita técnica y vuelvo. Dale, dale. Venite después. Bueno, ahí 145. Tucu. Se fue el Tucu. Tucu, Tucu. Diga, ahora sí volví. Tomaste el tren, Tucu, viniste para Buenos Aires. Vos decís, son 30 horas de viaje. Bueno, está más barato. No, nah, una paja, tanta hora de viaje. ¿Por qué las locomotoras GT-22 se numeraron a 900? No tengo la menor idea. Por eso fue las privadas lo hicieron. Cuando entraron después de los 90 empezaron a numerar todas así. No sé si se nota, pero estamos pasando por los túneles de árboles, de vegetales. Me quiero matar, la otra vez estuve en Villa del Parque, línea San Martín, no sé, me crucé con la 90-40. Y esa la vamos a andar más seguido. No sé qué hace un tren, uno por semana, ¿no? La clásica es la titular de siempre estar en la época del Libertador. Cuando era fa. Uy, no te puedo creer. No. ¿Qué pasó? Se me activó la emergencia. Ay, no le di a tiempo a. No le di tiempo a esto. Aflojate, dale, loco. Ahí está. Pues se apagó. Se apagó la máquina, creo. A ver. Se apagó. Lisandro. Espera. Mastercade, a ver. Ahí prende, ahí prendo. What? ¿Por qué se apaga, boludo? Espere. A ver. Esperen. ¿Prendes o no prendes? 54, 54, 54. Ah, va. Sentete. Bueno. Ah, se apagó, boludo. ¿Con cuál prendía el motor? ¿Se acuerdan? ¿Con qué era que se prendía el motor en este? Pero es con este, boludo. No, ningún servicio cancelado. ¿Pero por qué se apagó, boludo? Está prendida. Ahí está. Dios, yo no entiendo nada de este juego, boludo. Ahí vamos. Ya recuperamos. No tengo que estar atento a la mierda esta, boludo. ¿Ves? Deja de apagarte las luces. Ah, se me pasó el chat. Uy, qué pesado.
Bueno, no puedo leer el chat ahora, boludo. Aumenta 40 exfarrobaires. Esta es la canción que duele. Cualquier parecido con la realidad, frecuencia. Oh, wow. Frenó Mac, espero que publiquen la CAF. Ni idea, Alessandro. Se rompió la máquina. ¿Qué hiciste, Mac? Esa pregunta está bien, ¿no? Esa pregunta está muy adecuada, Sergio. Por representa para el pico. ¿Qué hace Joan? No te he visto, perdón. ¿Qué hace Joan Muñoz? Gran canal, eh. Miren, síganlo a Joan Muñoz, chicos, eh. Gran canal, eh. Vamos, 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 vamos. Caña, 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 caña. ¿Cómo se me clavó ahí, boludo? Tengo que estar atento. Bueno, la próxima ya en Mercedes, tengo parado. Gracias, Joan, tanto tiempo. Gracias por pasar, eh. Sí, está muy bien hecho. Aprovecho a Joan, que no sé si conoce mi otro canal. ¿Lo conoces el otro canal, Joan? Que tengo trenes. Ahí subí un video del traslado, de que cómo quedaron las formaciones a que trasladaron a Matchwitch. Por si alguno no lo vio. Bien, bien, me alegro. No sé si Facu también lo vio el video. Está haciendo un poco spawn. ¿Usted lo vio, Tuku? ¿A qué cosa? El video del traslado, el último video que subí al otro canal. No. Mal hecho. Ma, ¿qué onda la ruta? ¿Es de pago? La ruta es privada, es una beta cerrada. Es una beta que tiene como 10 años, 15. La está terminando otro chico, que no sé algún día si lo publicarán o no. Pero a mí me la pasó, me autorizó el dueño de la ruta, el Pato Pum. Ya pasó en la estación. Esa era ¿cuál era? Agote. Y pero nunca me autorizó a pasarla ni nada, así que no puedo. Está sin terminar eso. Lo vi muy bueno, muy lindo. Mi hermano sacó fotos el segundo día que los dejaron en Matchwitch. Ya están los videos rotos, están haciendo mierda. Ah, qué grande, Joan, gracias. Perdón. Está pasando, ¿no? La sabida, ahí sí. A ver cómo estoy. Bueno, primera parada. A ver si puedo, si llego con la hora a Chacabuco, hago una paradita de 10 minutos, 15 y seguimos. Si quieren seguimos, si no, para otro momento. Andrés, cortamos. Tanto tiempo. ¿Cómo que cortamos? Exacto, vos. Corté el stream. ¿Por qué tenés directo vos? No. No, bueno, entonces. Quiero que lo cortes. Me aburre. Hay que pagar, hay que pagar. ¿Pagar qué? Si ya tenés todo. Parada obligatoria, sí señor, Andrés. ¿Qué haces, Andy, tanto tiempo? ¿Todo bien? Hasta Mendoza no paramos, ojalá, boludo. Ojalá hubiese una ruta a Mendoza. Ahora que se fueron las sombras de sol y todo eso, se ve un poco mejor la ruta. Bien. El puente del Belgrano, el provincial. Que ya lo arreglé, ya está activo, o por lo menos es la idea. Nada de cancelación. El otro día, primer patagonio completo en la simulación. Alta paliza te pegaste ahí, eh. A ver, vamos cerrando. El stream. No sé. Cállese, sí, señor. Y sí, es largo, Facu, es. Eso para hacerlo dos o tres días, tranquilamente.
yo metí 11 horas, 700 kilómetros, fue la única vez un stream tan largo. Vos sos loco, no puede estar tanta hora. Andalo de Twitch, el Twitch es peor, vos. Vos te vas al otro extremo, eso pasa. Ahí estamos a la ciudad de Mercedes, señores. A su izquierda tiene Mercedes el Sarmiento. Y a la derecha, un par de cuadras, está el Belgrano. No podía dormir así. Está bueno igual eso, Facu, ¿eh? Después te agarra sueño, ¿no? Pero lindas esas aventuras que uno se manda. A mí me gustan. A mí, Mercedes. Vietnam Bariloche. Esa parte. La parte de Vietnam. No, Vietnam está bien, pero de. Si la sé completa, Bahía Blanca, Vietnam es un. Uf, es muy larga esa parte. Mate por medio, amigo. Bueno, lo habrás disfrutado, supongo, ¿no? Está guapo, viste, estás solo, tranquilito. En tu mundo. Y te imaginas todo lo que pasa en la simulación, boludo. Bueno, ahí tengo Mercedes adelante, chicos. Que si mal no recuerdo, Mercedes la estuve tocando un poco también. La redecoré porque estaba muy pelado. Sí, yo hice un par de cosas acá. El rancho. O no, no está. Qué bien, qué paradita, papá. Listo, abrimos puerta. Ah, no se ve una mierda. Ah, sí, se ve. Y murió. ¿Por? Algo se ve. Roca, papá. Está pasó rosca y como que neutralice. Aguante San Martín, sí señor. Está un Mercedes, sí señor. No, acá no funcionó el tráfico. Para yo tengo que. Quiero poner. A ver si me puedo. Bueno, regresé. Muy bien. Estoy tratando de. A ver. A ver, la estoy cagando porque con esta cámara, la 3, después cuando quiera volver. A la cagué. Ahí se va la mierda. La tengo que poner libre en realidad, pero bueno. No. Oh, yo la cagué la cámara, la puta madre. ¿Cómo era para resetear la cámara? ¿Te acordás? ¿Vos te acordás o no, Clau? Oh, ya la caí. ¿Cómo era resetear la cámara, boludo? No acuerdo, creo que era la 8. No, la 8 no. No se acuerda. Bueno. No me acuerdo, chicos, cómo era para resetear la cámara. ¿Shift 8? Dice oh, boludo. ¿Qué me hiciste? Facu, a ver, pará. ¿Dónde me mandaste, Facu? Oh. No, boludo, ¿qué hiciste, Facu? ¿Cómo si foto? ¿Dónde me mandaste, boludo? A ver, ahí cargó. ¿Dónde estoy? Ah, para que tenga que cargar el tren. Mamadera, López, boludo. Me robaron los coches. ¿Qué hiciste, Facu?
Hijo de puta. Nada, pasa nada, boludo. Ahí está, tren fantasma. No, y la cámara sigue igual, boludo. Buah, buah. Después le pregunto, Frank, ¿no está ahí? No se acuerda. No, se fue. Vamos a cerrar la puerta. Y que se desconecta. ¿Cómo está el bot? Video bañando. Eso estaba por decir, sí. ¿Está palizando al bot? Sí. Lo voy a bananinar a ese bot. Bueno, no lo hacen nada, mi bot querido. Cuidado, Hernando, ahí con lo que escribís, porque si no el bot te. ¡Pa! Te manda, cállate la boca, 600 segundos, entre paréntesis y 10 minutos. No, comienzo con OMS Uruguay entonces. Empezás con el OMS Uruguay, bien, ahí. Ganando público uruguayo. La verdad que el proyecto Uruguay está muy bien laburado. Qué increíble. Mejor. Ferrocarril Mitre, mejor que el Roca. Yo creo que no. El Roca más atractivo, pero bueno, son gustos. Ah, para el Mercedes carga acá si te había puesto algo también. La próxima 20 kilómetros Franklin. Leíste lo que te puso Marcos Guzmán, es para ir al pozo. ¿Qué dijo? ¿Se huyó? ¿Qué dijo? Sí, se bugueó. ¿Quién, yo? Eso es lo que dijo Marco. Mirá la casita, che, qué lindo es de noche. Ahí pasamos Mercedes carga. No sé si se nota algo, pero. Ah, esta estación se la puse también, porque no tiene ni estación. Creo que se la puse, ¿no? O sea. Cabín también, ahí va. Acá tiene la unión con el Sarmiento, al lado está el Sarmiento. Yo te digo la verdad, yo estoy a oscuras en mi habitación viendo el directo en mi celular. ¿Va bien? Y apenas se ve Mercedes Caro con la oscuridad que tiene. No, ese pues no tiene las texturas, pero mira la iluminación de fondo que tiene, está bueno. Sí, eso está bueno, sí, se ve bien el directo. Sí, la verdad que sí, boludo. A fondo. En Chacabuco paramos, chicos, ¿eh? Hago la paradita técnica. Y si quieren, seguimos. Se quedan 10 personas, seguimos. Ahí está, toma, los amenazamos. Sí, tenés 19, así que. Procediendo a retirarme. Nada, mentira. Usted es una basura, señor. Te voy a regalar una maquinita a afeitar, boludo. Afeitarte ese bigote. Ya me afeité, ¿no? Así es. Hijo de puta. Me acabo de afeitar, ¿eh? No me quedo. Ya empezaron a hinchar. Ya empezaron a hinchar. Tengo también lo de la escuela, por eso. ¿Y la camiseta? ¿Le diste el de la camiseta? Te puse lo burlando. ¿Lo viste el spot? Sí. Ay, boludo. Pachelito, ¿no? Qué ridículo, ¿eh? Ay, tío. Tremendo. Impresentable, boludo. Muy bizarro, boludo. Muy bizarro. Ah, que le mandamos caña acá, ¿eh? La que está llegando ahora, madre, vos, ¿qué es holandés? ¿Qué carajo son? Una camiseta, boludo. ¿Crees que veamos la tuya? No, por favor. ¿Qué es no. holandés que está llevando la naranja? ¿Qué onda? ¿Qué significa ese color naranja que tenés? ¿Qué problema tenés? Ah, se hace frenar el tren, boludo. Que tengo que estar atento a que no se me apague. Ah, bueno, me alegra descubrir que por lo menos que estaba fallando todo, si no eran los putos juegos esos que estaban dando para el orto, boludo. El Michi anda por ahí. Debe estar tapado en algún lado, en la camita que tiene aparte.
Ya está durmiendo para hacer trago más tarde en la noche en los techos. Dice, señor. Se ve, ¿no? De noche podría haber sido peor, ¿eh? Tiene buena luz la máquina, por eso se ve bien la vía. Me gusta la iluminación que tiene, ¿no? Bueno, vamos a editar. Porque el open de noche es... Un poquito. ¿Cuánto termina Juan este año? ¿Termina la escuela? La secundaria sí, este año. ¿Vas a hacer una carrera? Sí. Sí, ya tengo decidido qué va a hacer. A ver, cuenta. Ingeniero en sistema, padre. Bien, ahí, me gusta. Así agarras al hacker y lo da vuelta, ¿no? A ver si recupero todo, ¿no? A ver si recupero la cuenta. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Igual la cuenta ya bajó de los 4.000 seguidores. Ya tiene 3.900 y algo, entonces ya no tiene sentido. Chao, valió. Igual, vengo remontando bastante bien con la cuenta de ahora, ¿eh? Ya, sí, vale, para hacer hace 3 o 4 meses que pasó, casi 500 seguidores. Así bien, que boludo. Me hace acordar 2018. ¿Y vos lo abriste en 2018? ¿Cómo? ¿En 2018 lo abriste el canal? Sí. 2018 lo abrí en febrero y en septiembre ya éramos 1000. Bien, ahí. En septiembre fue la única vez que me hice un stream de 8 horas. Desde las 5 y media de la mañana hasta las 1 y media de la tarde. 8 horas, 8 horitas. El único especial que hice. ¿En YouTube? Sí, obvio. Sí. Sí. Ay, me decías a mí. Bueno, pero 8 horas en... 8 horas contra 12, amigo, no tiene sentido. Igual nunca... Yo te dije un montón de veces, debo tener por hecho el de... hacerte el especial de la ruta esta brasilera. Está buena, boludo. Ahora es una paliza. Recién por la tarde me fui a Sarandí a grabar colectivos, autos... Sí, lo contaste antes, Ignacio, eso. Pero está bien que lo cuentes por acá. Me alegro. Y le estoy dando los pedidos porque estoy atrasadísimo, pero parece que si le sigo dando este ritmo se van a terminar a fin del mes que viene. Vos estás loco, boludo. Literal, ya voy grabando 3 en el día. O sea, le saqué el polvo al juego y empecé de una. Porque aposté más por el stream de este último tiempo. Le saqué el polvo a OMSI y empezamos de una. Sí, a veces está bueno, si podés grabar un par seguidos, viste, después ya editas tranquilo. Claro, ahora tengo que editar. Así que bueno. Y después tengo que grabar un poco de Tebas también, unos cuantos videos. Pero venimos bien dentro de todo. Así que me va gustando la idea. ¿Te consiste algún canje, boludo? ¿Algún qué? Algún canje tenés que conseguirte de algo, boludo. ¿En qué sentido? No entendí. Algo que te auspicie el canal, boludo. ¡Ah! Que no sea de pago, que sea algo de a cambio. Algo tranqui. Sí, nada. Está ahí nomás. ¿Te vas a hacer una sección real, o? ¿Qué cosa? Tenés que hacerte videos cortos con el teléfono de línea colectiva o de transporte, no sé, alguna cosa, boludo. Tenía pensado hacer eso, la verdad, por la joda. Pero bueno, en las vacaciones no pude. Es más, me iba a encontrar con Emma ahora. Emma se vino para Tucumán. Ah, ¿ya está allá? No, ya volvió a Buenos Aires. Vino a principios de marzo y ya volvió. Tuvo 20 días acá. ¿Lo cruzaste o no? Tampoco se pudo dar, así que bueno. Es que algo que me está matando a mí es el estrés. El estrés ya me tiene hasta acá atrás la cabeza, digamos. Y el tema del colegio, más que nada. Porque... Yo te iba a decir la verdad, tenía miedo de Emma. Dice, este chiquilín es medio chorrito. A ver si lo pelabas. Nah, conmigo está todo bien, no pasa nada. No, pero el tema es que ando muy estresado últimamente, pasaron bastantes cosas. También tengo dos grupos de amigos, bueno, uno más dramático que el otro, digamos, y bueno. Yo estoy como más metido en el dramático y siempre que hay otro problema, algún que otro problema, digamos, y bueno. Y también en el colegio, con estos calores que me metí últimamente, el... Oh, imposible, boludo, imposible. Sí. O sea. Allá está haciendo frío ahí, ¿no? Y ahora refrescó, ahora está haciendo 20 grados. Oh, qué lindo, boludo. Disfrutémoslo, boludo. Sí, la verdad que sí. Todo el día hizo 36, 37, imagínate.
clase con 36, 37 grados. No, olvidate, olvidate, boludo. Encima con los ventiladores no dan abasto, amigo. No, no hay chance. Tira aire caliente. Y sí, hasta eso. Imagínate que se... Hay solamente hay la sala de computación y la sala de videos son las dos que tienen aire en el colegio. Dijeron que este año iban a instalar el aire en los cursos, nada todavía. Y boludo, yo con la... Con esto acá, ¿sabes? En verano me tostaba con la máquina, boludo, con él tirándome calor. Claro. Se la aguantó, pobre, ¿no? Pero no es ideal. Claro, no. Bueno, anda muy bien la vía de San Martín, ¿eh? 140 estamos yendo. Ojalá fuera una realidad esto, boludo. Faltando 2 kilómetros, le voy a cerrar a esto. Marco, ¿cómo andas tanto tiempo? Tengo grabado. Voy a cerrar esto. La verdad que esta máquina está muy bien hecha, ¿eh? Vale la pena pagar por gente que hace buen laburo. A vos te pasa lo mismo con los bondi, ¿no? Cuando tenés un bondi bien hecho. Sí. Lo disfrutás. Me envicio más que nada. Esto un rato mientras andaba dentro del laburo. Dale. Qué grande, Marquita, igual, gracias. Últimamente los empezaron a hacer mucho más realistas, así que está gustando bastante. Sí. Los sonidos sobre todo suenan un montón también. Sí. No, están muy bien hechos. Muy buen laburo. Se están esmerando últimamente. Bueno, vamos a editar. Sí, con el editor de... Esta es una 8G, Marcos. La 04 de San Martín. Sí, ¿conoces a alguien que esté usando ya el editor del de voz? ¿Algún proyecto? La verdad que no. Sí, también estoy esperando a ver si hay alguna novedad, algún mapa así como para pilotudear, como para probar, y no, nada, todavía tampoco. Seguimos en la dulce espera de que aparezca alguno. Llego o no llego a frenar, ¿no? ¡Oh! Igual, ya no sé si viste que se fueron filtrando varias cosas. La nueva línea que van a meter ahora, la 245. El colectivo más que van a sumar, el BDL. Que de hecho ya se puede ver una muestra en el galpón. Y no sé qué más. Acá, perdón, hay que preguntar por el gatito, está acá. Acá lo tienen, al Mitch. Yo tengo ganas de probar ahora. Va a salir un contenido descargable para el Bus Simulator 21. Que es una, extensión de mapa, se la ve bastante bien hecha, se la ve bastante buena. De la verdad ese juego salió bastante verde, pero lo fueron mejorando, o sea, ahora está más o menos bien. Está mejorcito. No, a mí no me... Sí, si la prueba no me gustó, pero bueno, para eso solo gusta, ¿no? Cada uno, pero... Claro, no, pero sí, yo también, si a mí no me gustó un carajo, muy pero... de dibujo, pero me gustó. No me gustó un carajo al principio, pero lo empezaron a mejorar de a poquito. O sea, va bien, ahora van a sacar un contenido descargable de una extensión del mapa. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que... Yo pensé que íbamos a tener un Bus Simulator 24, ponele. Pero bueno, me parece que se va a hacer esperar la siguiente entrega. Pero que la hagan más laburada, digamos. O sea, eso es lo que me gustaría. Igual, dentro de todo, el Bus Simulator 21, a comparación del 18, lo más lindo que tiene es que le pusieron un montón de variedad de colectivos. Eso fue muy bueno. Pero bueno, re simplista todo lo otro, digamos. Uh-huh. Y bueno, empecé a darle últimamente al Fairbus también. El Fairbus me gustó bastante. Yo te escucho, bueno, así como sí. Le sigo dando otro juego. Thank you.
pensando, tengo para arriba Castilla. ¿Cuánto falta para Chacabuco? Ya estamos. Dos más. El Bus Simulator es teóricamente un juego celular adaptado a la PC. ¿Eh? ¿What? ¿Eh? Es técnicamente un juego de celular adaptado a PC, pero es bastante decente. Es más o menos, ¿no? Tal cual. Lo bueno de todo es que tiene como un modo campaña, digamos. A mí el 18 me gustó, el 21 no me gustó, bueno. En su momento, pero el bueno, 21 son gustos. El 21 de por sí estuvo, está todo mal, digamos. O sea, sí, el 18 es bueno, tiene una muy buena calidad, eso no te lo voy a negar, pero el 21... Es que tiene gráficos muy dibujo, para mi gusto. No sé qué quisieron hacer ahí. Para mí no me convence. No sé si lo... No estoy tanto apuntando a la calidad gráfica de ese juego, pero sí hay algo que me rompió muchísimo el huevo y es el modo campaña que tiene. O sea, el que vos vas creciendo tu propia empresa, digamos. O sea, son... O sea, sí, es en un momento se te hace eterno, digamos, son como 40, 50 niveles, son como 40, 50 niveles con 5 o 6 objetivos cada uno. Eso sí está bueno, digamos, o sea, sí te da horas de diversión, eso sí está piola, digamos. Pero el problema es que invertís muchísimo tiempo hasta que llegás y pasás de objetivo, digamos. O sea, ahí perdés una banda de tiempo, digamos. Y algo que a diferencia del 18 es que no te dan recompensa cuando vos lo finalizas, digamos. Te daban una suma de dinero, digamos. Pero no, esto no te lo dan. Así que bueno. Hasta ahí, digamos. Estoy concentrado que ya tengo la parada siguiente. Vamos bien. Menos mal que tiene muy buena luz, si no es una porquería esto. Bueno, gente, volví. Muy bien, Dovili, ¿cómo anduvo esa cena? Ah, bien. Cacho de pizza recalentado. Che, ¿el Turibasi Molesto lo probaste alguna vez? ¿Juancho? No. Ese está bueno. Lo iban a comprar, pero lo subieron. Así tiene que gestión de empresa, todo. Está muy bueno. A mí, lo más aburrido para mí es la gestión de empresa, pero después está bueno. Lindo juego. Ojo con la música de ese juego, te salta el copy. Sí. No, música no. Yo compré el City Bus Manager. Sí, lo compré yo este juego sí lo compré yo. Nunca lo probé, tengo muchísima ganas de probarlo. Se lo ve bastante bien, entre todo. Uy, yo dame la cantidad de juegos que he bajado gratis o que eran de pago muy baratos y nunca los juego, boludo. Sí. Es que algún día. Y otro que... La verdad es que sí tengo muchísimo contenido para ir variando en el canal, pero a veces como que ya por ahí me cuelgo o salen alguna otra cosa más importante y le doy más importancia a eso, digamos. Pero dentro de todo... Eso tiene que hacerte videitos backup. Entonces un día que no tenés nada, la tirás. Me empecé a enviciar con el GTA Online. Con el GTA 5. Ahí por ahí sale con un amigo, son unos face to face, digamos. O sea, es como una pista, digamos, y te llevas cambiando de auto y bueno. Son las risas y puteadas aseguradas. Porque bueno, puteada lamentablemente va a haber de bueno, todo tipo. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? No, para que estés hablando. ¿Qué pasó con el Nightbot que me lo borraron hace mo? Se está saludando bien. ¿Qué hiciste? Nightbot. Pero, que no, mi no bot sé se qué está hace el bot. Se está portando mal el bot, boludo. Está intenso el bot. Date también. ¿Qué pasa, boludo? ¿Cómo andás? ¿Le borraron? Perdón, Simón, ahí te leí. No sé, volví a tener que ajustar lo del. Es que no sé cómo se puede ajustar el tema de la. No, le borraron el primer mensaje, le borraron y le borraron por consiguiente el segundo. Claro, guarda con la mayúscula. Me mandó mayúscula el primer mensaje. Estamos yendo arriba, querido Beli. Para que me ubique bueno, yo del San Martín. Dale. Ahí vengo. Ah, dale. Y estamos un poquito antes está. De Chacabuco. Parada que hicimos con el Real. Me acuerdo en el viaje lo que fue entre
Uy, me dan ganas de volver, Entre Golney y Franklin, por Dios. No pasaba. Acá, 40, acá le decimos 140, papá. No, y la máquina anda muy bien, Arranca, frena y dobla, boludo. Aplica un poco de freno porque si no me queda corto. En un ratito. Patrón, no le digo que no está. El perro, el perro. Dale, que tenés que sacar el perrito. Hay que sacar el perro. Abrimos puerta. Es Sergio. Está haciendo un bajo nivel. Están haciendo bajo nivel. ¿Dónde? Escuchá el silbato, Dobili. Acá hay silbato. La partida. En Rafael Casa no dice. Bueno. A ver, viene Rawson. Espero que después de Rawson venga Chacabuco, si no me equivoco, si no voy a estar jodido. Tenés Rivas, Castilla, Rawson. Y después tenés un tirón largo hasta Chacabuco. Deberías hacer la parada técnica en Rawson. Me parece que no llego, por la patrona me va a apurar, me va a matar. Y tenés 67 kilómetros, Mac. ¿Hasta dónde? Hasta Chacabuco. Uff. Un montón. O sea, al ritmo que venís, 40 minutos. Bueno, en la próxima en Castilla paramos, entonces hago la parada técnica ahí, porque... Saco el perro y sigo y después vuelvo a parar un toquecito más. Lástima que acá no tengo el modo automático como el SinRail. Viene eso, el SinRail sirve. Se maneja el bot. Lo has hecho, supongo, ¿no, Dover? ¿Y lo del bot? Sí. Salvador el bot. Sobre todo en el pendolino, no quería arrancar. Sí, yo había descubierto cómo destrabarlo. O sea, después no se empacaba más, me andaba bien. La verdad tengo ganas de ir hasta Juni con el simulador, Se me hacen el aguante. Me trae recuerdos, pugilado. No te preocupes, yo sí. Pero más relajado esta vez, a la vuelta dice ya. Otro más, ¿qué anda? MR Trains, te voy a decir Trains. Hola Max, llegué re tarde, pero bueno. Bienvenido, Trains. No pasa nada, no pasa nada. Te subís en la siguiente. Más vale tarde que no. Parte de un horario atípico, así, nunca. Esto se hubiese terminado si hacía como antes.
Puede que me falte algo de tu material, ¿no? Seguramente, Kugel. Así que tendré que ver lo de la actividad eso. ¿Cuál? La última que estás preguntando, lo del Belgrano. Ah. Que no tengo problema, ¿eh? Si querés la probamos, pues. Hiciste mucho Belgrano, así que yo creo que tendrías que tener todo el material. Es más, hiciste una que te pasé, que es con este mismo material, ¿no? Bueno. No tendrías que tener problema. Qué buena pregunta. Por ahora dejalo en lo último, directo extraordinario. Y aprovechen que me bajó un poco el ritmo de Sin Rails, así que... ¿Vos, Facu, ese no lo tenés, el Sin Rail? ¿No lo probaste? Bueno, hago la parada dando un toquecito 5 o 10 minutitos y vuelvo. Después paro en Chacabuco un poquito más para probar un cafecín. ¿Café a las 9 de la noche? Sí. Sí, sí. No hay horario, señor. Ando corto. O si no, esperé la oferta. Estaba en oferta. No sé si lo sacaron. Está con un descuento, ¿no? No sé si todavía está el descuento. Siempre digo lo mismo. Aunque no tengan no tenga la máquina ahora, compren el juego después. Cuando tengan la máquina, ya lo tienen. Dame un momento que ahora me... Bueno. Mira, 130, ¿cómo se la pierde Banfileño? Ahora sí, se hizo más oscurito todo. No, no está en oferta, está 2400. Bueno, salió de la oferta, antes estaba 1600, creo. Ahora está 2400. Los precios en Steam están aumentando bastante. No, pasa que nunca lo habían tocado, es distinto. Ah, me parecía raro, boludo. Sí, está bueno, me agarró la nostalgia, le di, por eso. Se me ocurrió volver al Open. No, me salió fallido el TSW. Así que... Bueno, Castilla, señores. Vamos a hacer una paradita. Yo creo que cualquier tecla que toca duele, acá se apaga la alarma. O aprieto la bocina y corta. Sí, sí. Hay varios sistemas de hombre vivo que funcionan así. No todos, pero... sabías. Ah,
algunos te toman un toque de bocina, un cambio en el regulador, cosas, ese tipo de cosas. Se cortó la luz acá. Salta, Tuch. Podría ser, ¿no? Gente, a ver, esperemos acá. Ya vengo, unos minutitos. Luego arriba salgo el perrito que me está esperando la patrona, que no la quiero dejar sola. Un chivot de mierda. Y vuelvo enseguidísimo. Pensé en que. Pinche bot de porqué. Pinche bot. Ahí está, dejamos eso ahí. A ver. Me pongo esto acá. Esto acá. Este. Vamos a ponerlo acá arriba. Ahí está, correctamente. Y enseguida vengo, gente.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Acá estamos. Volvió el chango después de... Muy bien, Vanina Herrera, ¿qué anda? También creo que eres más de transporte, ¿eh? Entonces, esto. Eso sí que fue rápido. Ir a sacar al perro. Bueno. Mentira. ¿Puertas cómo están? ¿Cerradas o abiertas? ¿Qué onda? Right, abierto. Cerramos puertas. Gracias por esperar. Está crecito lo suyo acá. Me había olvidado la alarmita de esta molesta. Mira que fue 5 minutos. Está fresquito afuera, Y a mí no me gusta andar mucho tiempo de noche, la verdad. Es mejor un poco de fresco que 40 grados de calor. Sí, olvídate. Yo no me quejo del frío este, ¿eh? Al revés, estoy contento. Sí, yo te... Me estás dando cuenta que la baja y la alta la misma luz tiene, ¿eh? No varía. Yo sugiero una cosa, en el chat aquel que diga aguante el calor, baneado. Bañado, sí señor. Sí, sí. Aguante el calor, papá. Boludo. No. Un calor de pingo la mete todavía. Yo la verdad, último, el streaming ese de Tebas que me mandé ayer, lo debería haber hecho hace una banda de tiempo ya, pero calor. Era insoportable, tipo, no daba como para hacer, digamos. Encima de que por sí ya levantas temperatura con la computadora, imagínate lo que sería. Sí. Así que bueno. No, ningún aguante de calor, señor. 15-20 grados está bien. Sí, confirmo. Escucha. Bueno, Rausen después si sí viene Chacabuco. Chacabuco me ha dado el cafecito nuevamente. Por más que le pese a Claudio. No vas a dormir más. Sí, yo duermo. El tema es que me caiga mal. No es que... Lástima de juegos, es muy oscura las estaciones, todo eso. Si tuviese una iluminación copada estaría bueno. Si querés que te caiga mal, podemos llamar a personas no deseables como Gonzalo. El tipo quiere morir. Nada, mentira, todo bien con Gonzalo. Bueno, usted como ya terminó, va por quizá B4, B5, ¿qué va?
Ya le dimos changüí, ya le dimos changüí para que se ponga a trabajar, Mira, Urquiza, los muchachos no me hablan. Están encalladitos. Se está poniendo excusa. Pero aún están armando. Tobini, ¿por qué lo seguimos dejando entrar? Si ya no aporta nada. Pero eso sí, va a haber pequeñas sorpresas. Va. Podrías hacer. Va a corregir la curva Coronado. No, esa es incorregible. Si tengo que corregir esa curva, de ahí tengo que modificar toda la traza. Carlos, ¿cuánto le pusimos? Era de 6 a 11, ¿no? ¿Son 11 y media? 5 horas y media. 5 horas y media. A 70 de máximo. Así que yo rompo toda la velocidad acá, si no. Vos vas por el triple de velocidad. El doble tranquilamente. Corre, ¿cómo? Pasa el corredor San Martín, corresor, que no entiendo, vaina, escribí bien, por favor. Corredor, ¿qué pasa con el corredor? ¿Qué corredor? ¿De qué está hablando? Ese es San Martín, esto es como el corredor. A ver si está despistado. Me parece que pregunta para cuándo la ruta. Si se publica o no. Ah, muy bien, usted sí que se entiende todo. Yo digo que no. Sí, me encanta la departamental, ¿la viste, Dovetti? Estoy a 17.50, arriba de salida. ¿Qué pasó ahí, no? Si esta ruta se va a publicar, esta no. Si hay otra en algún momento, la que estaba a cargo Martín Jorge, que no sé qué pasó, le perdí el rastro. Que es el único que tiene autorizado por el Pato a terminarla y publicarla. Lo veo difícil, pero bueno. Kugel, ¿qué pasa si una versión que hace... No tenés ni idea, ¿no? Si una... le pregunta a Claudio que se quiso rutas. ¿Qué pasa si a la Urquiza que vos tenés le tirás otra versión arriba de la que ya tenés? ¿La sobreescribe y acomoda las cosas o se montan? ¿Qué hace? Mira, podría pasar un... eso o en una sección podría arruinarse. O sea, lo que voy, ponele, Martín Jorge hizo tú una muy buena decoración en su momento del Roca, en una versión más vieja del Pato, que no incluye las flores, nada de eso. Si él, ponele que borras todas las vías y copias todo eso y lo tiras arriba de la nueva, a lo sumo podría una casa hasta arriba de la vía, ¿se quedaría o no? No tengo ni puta idea, boludo. Por mi experiencia, si vos modificás, por ejemplo, una traza, la traza... Y vos copias y pegas la ruta misma. Sacale a la decorada, sacale todas las vías. Sí. Y se la pegas a la nueva ruta. O sí. Sea, todo lo que está sin señales, solamente la decoración. Sí, se queda la decoración. Ah, queda. No está mal, esa última rectificás. Sí, se podría rectificar. Pero también corro el que. De que en una sección que está sobrecargada, como en el caso de Lynch, podría colapsar. Entiendo. Hola, bro, ¿cómo andás? Hola, Román. Lo más factible es poder hacer una ruta nueva si en un lugar tenés ya sobrecargado. Espera, a ver. Dale, bonita, que descanse, gracias por pasar. Gente, los abandono, un placer compartir. Dale, Facu, muchas gracias, gracias por pasar, Facu, que descanses. Abrazo grande.
No, lo que me refería es que no seguir editando la ruta, eso es lo que yo decía. Sí, decorando, sí. ¿No? Eso es lo que yo decía, evitar la decoración. Sí. Igual creo que. Ahora, perdón, de Chacabuco estamos cerca de Ya Junín, creo. No veo mucho. Oh, 50 sí. kilómetros. Ah, al toque. Me podría hacer el cafecito ahora, tío, entonces, ¿no? Sí, si vos querés. Y porque ahora es largo el tramo, según me dijo Carlitos acá, a Chacabuco. ¿Vos ya paraste en Rawson? Sí. No, ahora estoy parando. Ah. Tenés un tironcito en Chacabuco. Podemos hacer la parada. Voy a buscarme el café ahora y ya le damos. Y me paso, ¿eh? Me recontrapasé, boludo. Qué raro usted. Ah, mira, por suerte está lejos el semáforo. Bueno, hay cosas que nunca cambian. Pobre pasajero, van a tener que caminar un poquitito. Ahí vengo, chicos. Voy a rápido a buscar un cafecito. Ya vengo, ¿eh? Barrido nuevo.
Ahí estamos, gente. No sé si mis compañeros están acá. Llega. Ah, estamos, estamos todos. Sí, gracias por el aguante, ¿eh? Igual no hace falta que se quede, no pasa nada, ¿eh? No están obligados, ¿eh? A ver, vamos a ver si ya vamos terminando esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi maquinoli? Es como que se buguea el sonido. Voy a sacar la cámara, chicos, voy a picotear algo mientras. Esta va a ser muy molesta esta alarma, boludo. Ahí está. Perdón a mis compañeros que como acá delante suyo el ruidito. Las galletitas. Tengo hambre. Coma tranquilo. Y voy pro. Sí, si estoy muteado porque estoy picoteando, pero... Feliz día a los hinchas de Independiente. ¿Vos querés que te banee por decir eso? No, pero lo digo por Marco Guzmán.
acá estamos, acá estamos. Ay, qué molestito la alarmita esta, ¿no? ¿Qué ya pasa, Mac? Ya te estaba volviendo loco la Oh, que no me deja hacer nada, ¿no? ¿Qué pasa? El gato se altera el gatito. Ah, ya queda poco, entonces según Cuge es en menos de 100 kilómetros, quedan 75 hasta junio. Más o menos. Más o menos. Ah, estamos bien, estamos bien. A esta velocidad. 140. ¿Dónde estamos ahora? Y ahora rumbo a Chacabuco. Con esta velocidad en la vida real ya te hubieras descarrilado unas 5 veces. Sí, hubiese sido lindo en la vida real esto. Tanto cuesta soñar, boludo. Y con las dos vías. Ay, 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 este país, boludo. No vamos a salir nunca de la miseria en que estamos metidos. No mientras sigamos recibiendo con un aplauso payasadas como la que acaban de hacer a Mendoza. Bueno, ahí viene San Patricio, chicos. Pongamos que este es un San Martín del futuro, chicos. Anda todo bien. ¿Qué pasa, Maki? Vamos a cambiar un poquitito la ventana. No sé, toda la previa ahí. Vamos a jugar un poquitito así. Se ve un poco el chat ahí, si interactúan o algo. Quede guardadito. ¿Qué pasa? Ay, Carlito, tengo una mala noticia para vos. ¿Qué pasa? Hay que trabajar mañana. Ah, sí. Ya la asimilé. Se acabó la semana corta. Ah, bueno, quería agradecer a los que apoyaron el canal, que nunca lo dije, pero pasamos los 2000 suscriptores ya. Seguidores. Así que muchas gracias, gente. Gracias por el apoyo. A 3 años de crearse el canal, hemos llegado. Va lento, ¿eh? Al principio parece que va rápido, después se frena, pero vamos bien. Felicitaciones. Sí. Yo estoy a 30 de 1800. ¿De 1800?
sí, tengo 1770. Ah, ¿y no lo monetizás? Sos un falso, Marce, sabelo. A ver, muteamelo ese, por favor. ¿Qué te pasa, Tucu? Sos un falso, ¿cómo vas a agradecer así, mal agradecido? ¿Qué habla? En realidad le tiré abajo del canal. ¿Qué va? Sí, seco. ¿Y qué cree que haga? Miércoles. Yo regalé premios el primer año, o el segundo. Bueno, el segundo año. Dudos. No, hay un video. Estaba grabado el directo, mi amigo. Busca el directo de fin de año hace un año atrás. Dudos. No, mi amigo. Oh, no, Claudio, dudos. Acá gente ganó rutas, ganó coches. No, ganó una case. Carlos, ¿puede certificar lo que está diciendo Marce, por favor? Sí, sí, por favor. Sí, lo vi. No voy a regalar cosas. No, mejor no estoy en posición de negar nada. Fíjese. Me pareció ver un fierro detrás de la cabeza de. O sea, de fíjate en los directos, en los vivos, hay uno que tiene un año y pico, un año atrás, año y medio va, sería la fecha. En diciembre del. Fue en diciembre de. 2021. Diciembre 2021. Buscalo, va a ser que está. Está, hay unos regalitos en la portada. No lo busco acá porque no me da tiempo. Este juego es. Acá rato hay que apretar la alerta. Bol. Fíjate al final cómo están los que ganaron. Bueno, así que es el día de hincha independiente, ¿no? Qué vergüenza. ¿Tú cubrió la de el partido de la selección o no lo vio? ¿Cómo no lo voy a ver? ¿Qué pregunta es? Bueno, acá dicen boludez. Ayer cumpleaños Racing. Buah. Ay. Estos equipos. Dos equipos que no saben de clásicos. Lo único que es. Obvio. Cucha. Ah, está cerca. Claro. 6 kilómetros. Y yo estaba estoy a 2 o 3 kilómetros de la cancha acá, de River. Con quilombo, gente. Ni en pedo me pongo. Tampoco me voy a meter ahí las 8 horas de toda la gente, ni loco. Te vas redoxiado, amigo. No ni te voy a decir. Ni loco. Directo a Mar del Plata. Época FAC con la actividad de la U18. ¿Qué equipo de mierda que tiene River? Games. Si no me equivoco. Mirá, ahí te están preguntando algo, Cuge. No, me parece que está diciendo la actividad con la que regalaste cosas, Mac. Sí. Ah, es verdad. Yo ni me acordaba que te había pasado esa actividad con la U18. Atlético de Tucumán contra San Martín de Tucumán. Buah. Dos clubes tucumanos de lo más picante. Último clásico disputado. Gracias, Augusto. Uno del 12 del 18. Lo ganó San Martín Tucumán 3-2. Está todo animado la máquina, se dan cuenta, cuando va bajando la velocidad se van bajando los niveles, los numeritos acá, la pantalla. Brutal. Lindo laburo se tomaron, ¿no? Pasar la ruta, Marcia. Sí.
Filtra esa ruta, ¿eh? De acá no va a salir. ¿Cómo que no? No va a salir. Yo te voy a hackear y va a salir. Anda tu amigo. Chacabuco, señores. Toma de boludo. Mañana día normal para todos. Una paja, pero bueno, ¿qué va a hacer? Mal, boludo. Es así. Cuando te toque laburar. Uf. Ni te digo. Prefiero cobrar planes. Y muchos lo hacen, así que. Y sí. Lo que no sé si habrá así. Estáticos acá, a ver si hay estáticos. Así la vida, ¿qué vas? Juaco, ¿cómo andás, Juaco? 17 meses, Juaco. Espérate que a ver si te puedo meter. Ahí. Gracias, Juaco, querido. Qué grande, Juaco, vamos a dejar eso ahí. ¿Tanto tiempo, Juaco? Bueno, meses, papá, instructor, ahí el tipo mete billete, A ver si hay algo acá. Literalmente, Juaco te aportó el 40% de lo que gatillaste tu gráfica. Atima la luz, que no hace una mierda. ¿Cómo? Todo bien, Juaco, volviendo a mis entrañas. De momento es extraordinario, como preguntaron por ahí. Estamos acá, La gente pide el open. Ahí abrimos puertas. Muchas gracias, bueno, Juaco. Mi retirada, nos estamos viendo, gente. No llegamos a Junín, viejo. Hasta Junín no te bajás vos. Ah, creo que quieres que me baje. Bueno, me quedo. Bájate ahora que arranco el tren. No. Vos dijiste que me quede. Ya adiós, buenas noches, Tuku. Que descanses, Tuku. Cierro puerta, Tuku, No, ya quedó, ya se me va. Acá estoy, no, yo me quedo. Hasta Juanín, dale. Y tengo Higgins, que es cortito. ¿Va o no va esto? ¿Qué pasó? O'Higgins, la oriental Junín. Membrillar O'Higgins, la oriental Junín. ¿Te acordás cómo estaba la vida de O'Higgins en adelante? No me acuerdo nada, mierda. Día, ¿cuál día? Hecha pelota. Veníamos a 60, pero ni para 60 estaban los golpes que pegaba. No tengo ni idea si cuándo voy a hacer directo de Open Rail. Esto pintó de una, pintó así, salía. Vamos a hacerlo. Pero bueno, y muchas gracias ahí a Juaco, Muchísimas gracias. Por ahí. Mira, en mi canal, si sale todo bien, capaz que. Ahí está, Kugel va a tener más actividad que yo. El sábado tenemos. Vamos. ¿Por dónde sería? Capaz que en Villa María Córdoba. Bueno, ahí está. ¿Qué onda, Juan? ¿Con qué andabas? ¿Sí? ¿Con los aviones? ¿No crees que con qué andabas vos? Los aviones era, ¿no? Me aguardo ya.
Lo recuerdo a todos por ahí que no conozcan la ruta. En teoría hay una. Está la vía, pero está tapada, la que está con el pastito verde a la derecha. La segunda vía. Acá se creo que hay un desvío, ¿no? Es una, se desprende un ramal, si no me equivoco. La sí. Descendente. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál? La descendente original. Era tapado. No, no, pero a la izquierda se desprende un ramal. En Chacabuco. A la izquierda sí, sí. Tenés el ramal que va por Morse. Ahí está, ¿eh? Ojín, Junín, sí, ya estamos. Ojín es cortita ahí, cerquita. Que tenía entendido que hasta. Tenía tráfico esporádico, creo. La verdad, ni idea, amigo. Siete meses, Juan, pero... Tendría que darle un poco a la ruta de Shovel. ¿Hizo alguna actualización o no hizo? No tiró nada. ¿Qué cosa? Shovel no pasó ninguna actualización de la ruta, ¿no? No, todavía no. Nada. No, está full con el subte, me parece. Ah, de esa voy a hacer un directito cuando actualice. Sea un local nada más, pero para mostrar. Mueve mucho por Rovías, por suerte, en los directos. Sí, a mí me interesa más la parte de afuera, la larga distancia, me gusta. Entonces, la línea de la licencia nos tomamos, ¿eh? Rompemos la velocidad. Aunque deberíamos. No sé, tocar la bocina por un minuto, que hace unos días se había muerto Raúl Borda, había fallecido. Ah, es verdad, verdad. Y encima era colaborador de la ruta, del gran honor. Sí, señor, es verdad, me hiciste acordar, boludo. Yo también tuve una semana, un amigo, un conocido también murió. Uf. Pero es verdad, verdad. No sé si voy a tocar bocina, le voy a romper la oreja a todo, pero bueno, está bueno recordarlo. ¿Dónde está ese Johnny, loco, que no habla? Se fue, somos Carlos y vos y yo. ¿Qué piensa del nuevo disco? ¿Lo vio? ¿La refrescada que le hice? ¿Le cuesta acostumbrarse? Sí. Ah, muy bien, dígalo, no pasa nada. Y con el tema usted de los lo spam. Usted lo busca. ¿Qué pasa con los spam? ¿Hay sí. un canal de spam? Sí, sí. ¿Qué voy a hacer? No voy a poder spamear nada. ¿Por qué? Dice que no puedo enviar, no puedo escribir. ¿Cómo que no te deja? No, pero me. Avísame, boludo. No, es que si no lo prueba nadie, no sé si están dando. No sé si tampoco alguien se puede suscribir o entrar a Discord. ¿No te deja? No,
¿Pero qué te dicen? ¿Estás permiso? ¿Qué te dicen? A ver, me interesa saberlo para si lo arreglo. Porque hay gente que puso cosas, ¿eh? Qué raro que no tengas. Y hay gente que no tiene ningún tipo de rol. Es raro. Dentro de Spawn tenés que crear un tema, ¿sabías, no? O escribir algo. Este es mi canal o mis cosas, no sé. Tenés que crearlo. Dentro de la carpeta, dentro de Spawn. Fíjate que un chico lo puso algo. Hizo una pregunta nomás, pero está. A ver si te aguantás cuando terminamos, te ayudo con eso. Bueno, ¿cuál viene ahora? Me salta diciendo no tienes permiso para enviar mensajes en este canal. Membrillar. ¿Qué? ¿No necesitas permiso? Eso es lo raro. Bueno, acá me salta que sí. Ah, lo vemos. Bueno, pasamos a Membrillar, chicos, después viene O'Higgins. Después O'Higgins, creo que ya viene... La Oriental Junín, bueno. La Oriental no paramos, así que... Ah, ya vi, había un Nilo ahí, con razón. ¿Eh? Con razón, en el canal Spam dice que tiene un Nilo y ahí... Y te estoy diciendo, tenés que crear el hilo de tu canal, de tus cosas, poné... Estas son mis cosas, o no sé, este es mi canal, y ahí empezás a poner todas tus cosas. Tus fotos, tus videos... Sí, ya entendí... Ahí estoy empezando a entender un poco. Bueno, a ver, una vez que lo lográs entender, está bueno ordenado así, porque vos tenés temas y subtemas y todo ordenadito. Entonces, cuando hay que buscar algo de Open Rails dentro de Open Rails, alguno de los temas, ve todo por apartaditos separados y no todo mezclado en un canal de texto que no se entiende nada, pues. A veces usaba los canales de texto como chat también, y no, no es así. Sí, ya lo entendíamos. Y tuve que borrar todo cuando hice la limpieza, empecé a tratar de tener un nuevo canal, dije, bueno, voy a armarlo de esta manera. No sé cómo mover cosas, así que las tuve que borrar. Bueno, O'Higgins. Última parada, chicos. Esto está bueno de no planificar cosas, lo que pinte se hace, punto.
Bueno, por las dudas les voy confirmando que voy a hacer directo el sábado. Muy bien, pase su canal, no sé. Pero si pero va a ser tipo tipo 9:30, fuera ahí. ¿De la mañana? ¿Qué temprano? No, no. La noche, voy a... Para cambiar un poco, ver el horario, ver cómo... Está bien, está muy bien. Cómo responde. Ahí pasa el canal, Pase el canal. Perfecto. De paso, vean el contenido. Si les gusta, les den like, compartan, suscríbanse. Se vendió todo. Ahí llegamos. Última parada. Bueno, esto va todo fluido, ¿no? ¿Va bien? Se ve perfecto, man. Perfecto, perfecto. Me gusta. Qué bueno. Ya estaba cabreadito con lo que estaba pasando. Merce, transporte de Villa María te hizo una pregunta. Pero hace rato. Ya contesté. Ah, recién la dije. No, le dije que no sé cuándo pint. Y la próxima vez que falle el Tracing World 3. Ahí está. Bueno. Junín, 20 kilómetros, 23, si estamos. Nada, no pedo. Uy, el sonido del traqueteo de los coches está brutal, boludo. Recordame, se activó la alarma, pues es bastante molestito, se vuelve. No sé si se podrá configurar cambiarle el tiempo. Que sea cada 30 segundos, pero si es, te mata. Bro. Bueno, ¿cómo se vio reflejado en el video, don Kugel, usted? Bien, haga su autocrítica. No. Tampoco es que haya visto todo el video como para decir, ¿no? Pero... Y no lo vio completo. Qué vergüenza. A ver. Me acompañan en el viaje y no lo miran completo. Es increíble. Pero estuve ahí en el lugar. Bueno, tramo final, chicos, al final, estamos ya llegando ahí.
Porque estos los túneles de vegetación son. No te pegué que había dormido acá, pues. A veces yo he cabeceado, me acuerdo, en el Open o con otro juego, pero acá no te puedes dormir porque se te clava el freno. Está bueno, eso es realista. Ya terminamos, Frank. 18 kilómetros faltan. Con el coche. Está muy bien, está muy bien. Hay que trabajar, Frank. Que creo que acá había única, si no me equivoco, ¿eh? Dobelín. De O'Higgins, a Junín, creo que sí. Sí, yo me vi, había única. Es raro San Martín, es una cosa que va y viene la vía doble. Creo que en ese tramo la vía está levantada, la descendente. ¿Para qué la van a levantar? Yo creo que no la hicieron, Cristian. No, yo no sé. No, pero a ver. Bueno, el satélite pareciera que fuera doble. Los puentes son de vía doble. Hay que ver, porque recuerdo que la vía descendente... De Membrillares hasta Junín, vía única. Sí. Sí, puede ser de Membrillar. Acá, por lo que veo, es vía doble. Más allá de que hace un tiempo que la descendente no se usa. Y vaya uno a saber por qué Pato no lo puso. No sé, mi amigo. Ya debe tener data, porque si no lo va a hacer así. La oriental. Ahí va. Ahí está la vía doble otra vez, creo. Pará, ya te digo. Por lo menos la estación tiene. Sí. De la oriental sigue la vía hasta Junín, ¿eh? La doble. O sea, es entre O'Higgins y la oriental que no había doble. Acá está la vía doble. Augusto. No sé, me duele el dedo, boludo. ¿Cuánta hora puse el botoncito de esto? Sí. ¿Puede decir que se puede desactivar, Carlitos, el botón? Me parece que sí.
¿Un experimental también? Era... O cambiarle la... Opciones, no sé si... opciones general, alerta en cabina. Ah, bueno. Sí, ahí está, Frank, me pasó. No hay maniobras hoy, ¿eh? Se salvaron. Ya te voy al perrito. Como me acuerdo de esta parte de Junín, desde el paso nivel hasta la estación. Voy cerrando. Qué manera de correr cuando se escuchaba un carguero. Oh, ¿no? Sí. Son más cuadras largas. Las cuadras de campo. Ah, por ahí tenía ese metro, pero nosotros se hacen interminables. Ay, ese perro. Entrando a Junín, señores. No puedo ver si el pato le puse el paso, la cabina acá en Paso Negro Este. Solo hay una forma de saber. Pasando ahora. ¿Cómo se está viniendo abajo ese cabina? O sea, acá está, sí. Ahí está el cabello, está el cabello. Uy, qué buenos recuerdos. Sí, buen viaje. Ahí tenemos la china, mira, acá hay material para poner rodante. Ahí están las chinas. Ahí no sé si la ven ustedes.
Uy, qué linda samba que se está haciendo la chinita. A ver, soprano. ¿Estará el Marta acá, los coches, el Marta? No, no están. El tercer está iluminado. Acá estamos nosotros. O sea, seguro que están los trenes parados ahí, pero no se ve. Lo malo de la luz esta, ¿sí? Ahí hay otro más. Ah, sí, está el Marte, mira. Está el Martita acá parado. Mira, coge, que esto te da más recuerdo. ¿Tú? Los coches del Marte. Estamos en la plataforma. ¿Cuatro horas? Oh. Ahí está, espera, amigo. Ay, lástima, no es una mierda, boludo. Qué pena esto. Este semáforo no va acá, eso estoy seguro. Hiciste más rápido que el Marte de la vida real. Y a 140. Qué pena, no se ve nada. Lo que vamos a hacer es... Vamos a cambiar la luz del día. Total. Por arte de magia. Ahí así se ve. Mira toda la decoración que hay acá, papá. Uf, se hizo día. A ver. ¿Se puede apagar la máquina? ¿Con qué apagaba la máquina? Con... Yo sé que esta máquina se podía apagar y prender desde acá, boludo. Como emergencia. A ver si la puedo apagar. Bueno, y si no lo apago de acá, pero no debería ser así, bueno. En otro modelo estaba, se apaga. Por eso me llama la atención. Listo, llevamos gente. Ahí. Vamos a una recorrida que hace mucho no voy por acá. Vamos. ¿Cómo era para caminar, boludo, con la cámara esto? Que te hace el 8 y de ahí. Sí, le estoy dando, pero no avanzo. Creo que era R par y AB par. Ah, qué boludo. Muy bien, muy bien. Y ahí despegas con el drone. Mira, Kugel, ¿se acuerda de esto? Oh, sí.
Oh, es ese cargador. Mire qué mezcla, Traté de recrear lo que vimos allá. Algo que era rojo todavía con el esquema LL, pero ya con los logos de LL borrados. Era la que participó en ese descarrido tremendo del año pasado, ¿no? Sí. Miren qué mezclita acá, Y terminó con el bastidor doblado. Nada, ¿en serio? Sí. Sí, cuando llevaron ese arco a Junín, ahí se ve perfectamente el bastidor doblado. Lástima. Mira, coge, lo subimos al coche. Che, y ahora que me acordé, ¿se sabe algo de la... ¿Te acuerdas de la GR que se hizo pelota contra un... se llevó puesto un carguero, se le montó una tolva encima? También fue el año pasado. Creo que sí. Mira que mezclita acá, Está que hacerlo de día, güey. No me acuerdo si... qué daño recibió. Quedó... muy destruida la trompa larga de la máquina. Sí, pero me refería al bastidor. No, sí, habría que ver estructuralmente qué pasó. Lo más que tenía entendido es que le habían llevado a... obviamente a Spur a ver qué... No, yo creo que acá está... Así, con esta imagen, esta postal que hacemos la foto, estamos para terminar, ¿no, gente? Acaba de crashear el Open. Justo. Bueno, amigos, la vieja costumbre nunca cambia. Hasta acá llegamos, mis compañeros y amigos. Sí, crashó justo en el final. Bueno, amigos, muchísimas gracias por ese aguante. Seguiremos dándole duro al canal de a poquito. Uno tiene una vida social, trabajo, y bueno, ya no es el mismo entusiasmo por ahí que tenía cuando largué el canal. Al principio todo era una máquina de meter videos, pero yo apunto más, prefiero más largos, contenido y algo más interesante de mostrar que hacer puro ruido, nada, vacío de nada. Así que gracias ahí por el aguante y nos estamos viendo por ahí, gente. Dale. Gracias, Clau. De nada. Faltó la maniobra. Faltó la maniobra. Bueno, será hasta... estaremos viendo por ahí, gente. Estén atentos. Siempre aviso ahí por las redes. En Facebook, si amén, ahí es más seguro. Y Instagram por ahí. Espero que la próxima vez YouTube... Yo creo que mejor por ahí conviene Facebook, porque Facebook sí te avisa. Instagram no te hace una mierda, creo. Así que gracias, gente, por todo el apoyo, muchísimas gracias. Gracias ahí a Fran, gracias a Augusto. Bueno, Claudio Fernández está por acá. Marco Humán, Marco, muchas gracias, Marcos. Augusto Fernández, creo que también te lo dije. También a Joaco, ahí por renovar, Joaquito. Bueno, y a todos los que pasaron por acá, gente, muchas gracias. Estamos viendo por ahí. Disfruten, jueguen lo que quieran, pásenlo bien, portarse bien sobre todo. Dale. Gracias, Frank. Gracias, Kugel. Estén atentos al canal de Kugel, quédense unos segunditos. Estén atentos al canal de Kugel, que ahí también hace material directos con el Up and Rise. Ah, Villa María también, saludos. Un abrazo, gente. Recuerden en el Discord. Bajo un poquito de música. En el Discord ahí tienen, no sé si lo vieron. Esperen que se los paso. Está reordenado el Discord. A ver qué les parece. Estamos haciendo unos ajustes. Díganse, a ver si, no sé si alguien no entró. A ver si se puede entrar. Porque estuve modificando unas cosas. No sé si es fácil ahora entrar. Ahí les dejo el Discord. Ahí pueden colocar sus cosas. Y encontrar información. Chao, gente. Vamos. Chao. Chao.
Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete.